Pirata construí una ciudad supermarina. 61. El segundo piso de la villa. Un sudor frío brotó de la cabeza de Crow. Después de unos pocos intercambios, quedó convencido de que esta mujer, muy peligroso. Especialmente esa extraña habilidad. Si no eras lo suficientemente rápido, te golpeaban accidentalmente. Este, debería ser la habilidad de la fruta del diablo, ¿verdad? Crow no es una persona común y corriente. Según el libro original, antes de fingir su muerte y escapar, fue perseguido por el gobierno mundial, los cazarrecompensas y los marines. Todos los días es asesinado por gente del gobierno mundial o está rodeado de marines y cazarrecompensas. Pero aún así, durante mucho tiempo, nadie pudo hacerle nada. Además de ser muy inteligente, también es igualmente poderoso. En cuanto a ser derrotado por Luffy, si realmente queremos decir el motivo, solo puede ser la trama. Después de todo, el propio Oda dijo que el coeficiente intelectual de Crowe es segundo después del de Batman, y la velocidad de su afeitado de creación propia es comparable a la del estilo 6. ¿Era una persona así algo que Luffy realmente podía derrotar en ese momento? Obviamente no hay otra razón que no sea el asesinato del complot. Es precisamente por esto que después de la pelea, Tina no completó la muerte rápida, y los dos terminaron empatados. Hablando de eso, Krowe realmente supera la fruta del umbral porque su velocidad es demasiado rápida. Se necesita tiempo para activar la fruta del umbral, y se necesita más tiempo para contener completamente al enemigo. Pero si el oponente es lo suficientemente rápido, puede esquivarlo antes de que lo detengan. Por lo tanto, hasta que Tina desarrolle más usos para la fruta del umbral, los pocos trucos que conoce actualmente son realmente inútiles contra Krowe. Solo puedes confiar en habilidades físicas puras para reprimirlo. Así que, aunque parece que hay un empate, pero la situación es algo desfavorable para Crowe. Al fin y al cabo, él creó su propia salsa, en un espacio tan pequeño no es posible implementarlo en absoluto. Lo que se utilizaba antes también era el paso silencioso básico. Debe sal de la habitación lo antes posible y sal afuera. Decidido a ello, Crowe dio un paso silencioso y corrió hacia la ventana rota en un instante. Este cambio repentino, unido a la velocidad de Crowe, para que Tina no reaccionara por un tiempo. Sin embargo, justo cuando Crowe llegó a la ventana rota, estaba a punto de salir corriendo. De repente se oyó un disparo sordo. El proyectil perforante de calibre 13 milímetros destrozó el suelo en el tercer piso y golpeó directamente a Crowe. Al momento siguiente, Crowe saltó por la ventana. Pero al mismo tiempo, también utilizó su brazo izquierdo a la izquierda en la ventana del segundo piso. Exterior de la villa. Al ver a Crowe saltar desde el segundo piso, cubrió fuertemente su brazo izquierdo con su mano derecha. Al mismo tiempo, seguían fluyendo grandes cantidades de sangre. Melly corrió inmediatamente al lado de Crowe con el rostro lleno de preocupación. Los más de 20 marineros que estaban afuera también corrieron y rodearon a los dos hombres. ¿qué diablos está pasando? El capitán de los piratas del gato negro, Bai con una recompensa de 16 millones de bailes, escapó fingiendo su propia muerte y llegó a la aldea Shiluabu hace un año. Mató a los padres de Kaya hace un año y fingió que habían muerto de enfermedad. El plan final es matar a Kaya y confiscar todas sus propiedades. Krue no dijo nada. Pero Lulan y Tina llegaron aquí en algún momento. Después de escuchar lo que dijo Lulan, Meiji se sorprendió. Capitán Crowe, ¿no lo han capturado y sentenciado a un año de prisión? Sí, Crowe es muy famoso en el mar de China Oriental por ser demasiado cruel. Por lo tanto, el hecho de que fue capturado y ejecutado fue ampliamente publicitado al principio, y pocas personas lo desconocían. El que murió antes era solo un tipo, un tipo que fue afectado por la hipnosis del cuervo y pensó que era cuervo. Y el verdadero él vino aquí silenciosamente, no, esto es imposible, la cara de Melly se llenó de sorpresa y retrocedió paso a paso. Crowe, por otro lado, todavía cubría su brazo izquierdo con una mirada siniestra en su rostro. Cometí un gran error esta vez. Además de la mujer, el hombre tampoco es sencillo. Aunque no sé qué tipo de arma acaba de utilizar, fue capaz de alcanzarme con precisión a través de una capa de tierra. Además, la bala que penetró en el suelo todavía podría romperme el brazo izquierdo, ¿de dónde salieron estas dos personas? Mirando las manos vacías de Ludolan. Crowe pensó para sí mismo. No muy lejos, Tina sostuvo su mano derecha, y una cosa negra parecida a una jabalina se condensó en un instante. Después de jugar casualmente con una pistola y flores, apuntó a Crowe. Aunque Ludolan no tomó ninguna medida. Pero también está listo y puede sacar su arma y atacar en cualquier momento. En cuanto a Zloe, él también está dispuesto a luchar hasta la muerte. Aunque la falta de un brazo reducirá el alcance de ataque del dado, pero, no es que no se pueda utilizar. Detener. Justo ahora. La puerta de la villa se abrió. Kaya corrió del tercer piso al primer piso en algún momento y gritó. Inmediatamente, siguió jadeando. Para ella, correr a esa velocidad era bastante exigente para su cuerpo. Kravagl, tú mismo me dijiste que todos mienten, ¿verdad? No mataste a mis padres, ¿verdad? No eres un tipo conspirador, ¿verdad? Dime. Calla gritó la última frase. Para ella, Kravatli y Medi eran las dos personas más cercanas a ella después de que sus padres fallecieron. Pero de repente un día, alguien le dijo que Kravat le era en realidad un pirata, y él fue quien mató a sus propios padres. ¿Cómo va a aceptar esto? Además, si le pidieran que eligiera a una persona en quien creer entre Kravatli y Lugan, un extraño. Entonces, definitivamente elegirá a Cravater. Mientras el propio Cravater lo diga, todo lo que dijo el marinero es falso y mentira, eso es suficiente. Sin embargo, Calla no obtuvo la respuesta que esperaba. De repente, Crowe se burló. Calla, ¿por qué sigues siendo tan ingenua? Sí, soy Baiji Crowe y vine aquí, como dijeron, después de deshacerme de mi identidad de pirata y prepararme para apoderarme de la propiedad de tu familia. De ahora en adelante, puedo vivir en paz y con respeto. Auge, las palabras de Crowe fueron como un trueno, explotando instantáneamente en la mente de Calla. Esto, ¿cómo es esto posible? Nada es imposible, muere. Un trago bajo. La figura de Crowe desapareció instantáneamente. Todos dispersados. Un hombre se paró frente a Kaya. Tina, por otro lado, se paró frente a Meiji. El resto de los marines también se dispersaron rápidamente. Lugolan también tenía dolor de cabeza por este movimiento de sumergirse hasta la muerte. Está bien el paso silencioso, porque es un movimiento controlado y es muy fácil capturar la vista. Pero es una mierda, es realmente difícil capturar lo que ves y oyes. Porque, este movimiento estuvo completamente fuera de control, incluso del propio Crowe, ni siquiera sé a quién estoy atacando. Sin embargo, al igual que la velocidad de Crowe, puede frenar el umbral de la fruta. Por otro lado, la fruta del umbral también puede derrotar al movimiento del cucharón de la muerte. Hermana Tina. Tina entiende, formación de umbral Kiaoyu. Se soltó un anillo de enormes ramas de hierro que parecían una valla. No estaban recogidos como de costumbre, sino que estaban todos firmemente plantados en el suelo, rodeando todo el patio delantero. Al momento siguiente, Crowe, golpeé fuerte la valla de hierro, se vio obligado a parar. Lugolan le había dicho a Tina antes. La mejor manera de enfrentarse a Crowe en un área abierta es añadirle obstáculos. Porque, una vez que su inmersión en la muerte se activa, ni siquiera él mismo puede controlarla, y mucho menos obstaculizarla. La fruta del umbral de Tina es realmente adecuada. Primero, use el umbral Kiaoyu para rodear el exterior. Luego haz algunas barras de hierro gruesas y remisa algunas alrededor del círculo. De esta manera, el movimiento de inmersión mortal de Crowe fue bloqueado directamente. En ese momento Tina hizo exactamente esto. Después de completar el primer paso, saltó rápidamente al aire, creando continuamente barras de hierro negro tan gruesas como estacas de madera y aplastándolas hacia abajo. Pronto, se erigieron docenas de barras de hierro en la cerca hecha por Kia Oyusiri. todo su rostro se oscureció. Esto es sencillamente repugnante, ¿no? Me rindo. Con el brazo restante levantado, Crow se rindió decisivamente. Mi mayor ventaja es que soy lo suficientemente inteligente, y ese es también mi valor. Bueno, gran valor. Por lo tanto, mientras se rinda y se someta, puede que no sea fácil para Marine decirlo, pero el gobierno mundial definitivamente no lo matará. Por el contrario, de las dos personas frente a mí, la mujer tiene habilidades de fruta del diablo y puede vencer a su propio método más fuerte. En cuanto al hombre, también es muy misterioso. Todavía no entiendo cómo se rompió el brazo. En este estado, es casi imposible escapar de estas dos personas. En este caso, la única opción viable que queda es rendirse. Si realmente quieres hablar de ello, no hay nada de malo en la lógica de Crowe. Después de todo, es una persona inteligente y, según Oda, su coeficiente intelectual es solo superado por Beckman. Si realmente está dispuesto a hacer cosas por el gobierno mundial, los cinco ancianos definitivamente no se negarán. Pero es una lástima, quien lo derrotará ahora será Ludolan. ¿Enviar una persona muy inteligente al gobierno mundial? ¡Deja de bromear! ¡Tómalo! Sí, coronel. Ludolan agitó su mano y los marineros se apresuraron hacia adelante. Crue no se resistió en absoluto y permitió que estos marineros usaran todas las esposas y tobilleras en él. Hoy me atrapaste, pero mañana te pararás frente a mí y saludarás, jajajaja. Aunque todo su cuerpo estaba inmovilizado, Kruwe no estaba preocupado en absoluto. Incluso se rió salvajemente. Pero al momento siguiente, ya no pudo reír más. Sí, ejecutado en el acto. Los marineros de la rama 157 no dudaron y dos de ellos inmediatamente sacaron sus espadas y dieron un paso adelante. Después de todo, Lugolan ha dicho durante mucho tiempo que cualquiera que mate a civiles y marineros ni siquiera está calificado para entrar en prisión. Estas palabras están firmemente grabadas en el corazón de cada marinero. No, no puedes ejecutarme en privado. Todavía tengo un precio, uff. Las dos espadas perforaron el cuerpo de Crowe casi al mismo tiempo. Uno penetró el corazón y el otro el cuello de Crowe. La vida fue cortada instantáneamente. Ya no puedes morir. Luego, Tina fue la encargada de liderar a un grupo de marineros y comenzó a apaciguar a los aldeanos. Lugolan llegó a la casa de Kaya y se sentó cara a cara con Kaya en la sala de estar. Meggy sirvió rápidamente una taza de té. Lugolan no habló directamente con Kaya, pero, "Merry, escuché que tu sueño es diseñar un barco tú mismo." Al oír esto, Meiji se quedó atónita. "Realmente sueño con diseñar un barco yo mismo, pero después de todo, mi trabajo es el de ama de llaves de la señora, por lo que el progreso es muy lento y no sé cuándo realmente podré hacerlo." Pero ni siquiera la joven sabe de estas cosas. ¿Cómo lo sabía el coronel de la marina? Merry, ¿es esto cierto? Incluso Kaya levantó la cabeza en ese momento. Había un dejo de curiosidad en su rostro. Señorita Buman, tengo ese sueño, pero es una lástima que no haya aprendido a diseñar barcos profesionalmente y no tengo mucho tiempo, así que, es difícil decir si tendré la oportunidad de realizar este sueño en esta vida. Estas palabras sorprendieron a Ludolan. Merry nunca aprendió a construir un barco, así que es un completo aficionado. Pero fue un aficionado el que, dos años más tarde, recurrió al autoaprendizaje para construir el Merry, que todavía conservaba espíritu de barco. Buen chico, qué tan aterrador es tu talento para la construcción naval. No, este tipo tendrá que tomarlo él mismo. Luego fue enviado al Departamento de Construcción Naval de la Academia Marina para recibir un entrenamiento más profundo. Ya sabes, en la Academia Marina, los libros de texto y los libros de cada materia son lo mejor del mundo. Sin olvidar los barcos de vela, también se enseñan acorazados blindados. De lo contrario, ¿cómo puede un edificio que no es extraordinario llamarse de clase S? Merry, si te dijera que hay una academia en este mundo que la mayoría de la gente no conoce, y que en ella puedes aprender sistemáticamente todos los conocimientos desde el diseño hasta la construcción de una nave, ¿pensarías, querrías ir? No te vayas. Mellie meneó la cabeza con decisión. ¿Por qué? No es ese tu sueño. ¿Qué hará la señorita si me voy? Entonces no puedo ir. No había ninguna lucha visible en los ojos de Mellie. Incluso Roland tuvo que suspirar. La lealtad de este tipo hacia la familia de Calla definitivamente ha alcanzado su valor máximo. Sin embargo, esto ya se esperaba y Roland no estaba preocupada. Es una pena. Allí existe la tecnología médica más avanzada del mundo, suficiente para curar la enfermedad de Calla. Al principio pensé que si iban juntos, podrían, oye, olvídalo, entonces haré que otros se encarguen de Calla. Lugolan parecía arrepentido. Pero Meili y Kaya estaban estupefactas. Coronel, ¿dónde se puede curar realmente la enfermedad de la señorita? Así es. Entonces iré, iré con la dama. Meili dijo emocionada. Lugolan miró a Kaya. ¿Qué pasa con Kaya? ¿Quieres venir conmigo? Entonces todavía puedo volver. A diferencia de Meli. Kaya hizo una pregunta. Una pregunta muy crítica. Después de todo, Lugolan acaba de decir que es un lugar que la mayoría de la gente en el mundo no conoce. Obviamente este no es un lugar público. Entonces, después de ir allí, incluso si la enfermedad está curada, todavía puedo salir. Calla, no te voy a mentir. Podrían ser uno o dos años, o tres o cinco años. Definitivamente no puedes irte cuando quieras. Pero, al igual que Merry fue a aprender construcción naval, hay cientos de materias allí, en las que se pueden aprender los conocimientos más importantes del mundo. También puedes optar por estudiar por tu cuenta después del tratamiento. Así que no perderemos el tiempo. Lugolan no le mintió a Kaya porque no necesitaba hacerlo y nos molestó en hacerlo. Si realmente no quieres venir, no te fuerces. Está bien, me voy. Después de pensarlo por un momento, Kaya asintió. Aunque no pueda volver en unos años, puedo sanar mi cuerpo y aprender el mejor conocimiento del mundo. Parecer, no pude encontrar ningún motivo para negarme. En ese momento, un cierto episodio anterior pasó por la mente de Kaya. Eso fue en el dormitorio del tercer piso. No te preocupes, todo terminará pronto. Ludolan tocó la cabecita de Kaya y dijo: no sé por qué, Kaya se siente como, créele. Se han completado los preparativos para las consecuencias del desastre de Abu Villaje. Lugolan recogió a Kaya en el barco. Para ser honesto, no creo que Kaya tenga grandes logros en el futuro, es solo que esta chica fuerte le dejó una profunda impresión en la obra original. Entonces, ahora que estoy aquí, ¿qué pasa si puedo ayudar? En ese momento, Ludoland no se dio cuenta de la enorme sorpresa que le traería en el futuro este pequeño favor que le había hecho. En cuanto a Merry, comenzará de nuevo en medio mes porque tiene que ayudar a Kaya a manejar la propiedad. Después de todo, no sé cuándo podré regresar a la aldea Shiluabu y no sé a dónde quiero ir. Entonces, a excepción de la casa que queda, el resto de la propiedad necesita ser convertida en patio y retirada. Quién sabe si la vida en Ludoland cuesta dinero. Por supuesto, cuando llegas a la sucursal 157, necesitas una habitación y comida. ¿Dónde se gastará el dinero? Pero Luland no explicó mucho y bien podría quitarle la propiedad. De lo contrario, si te quedas aquí y nadie cuida de ti, ¿quién sabe si dentro de unos años seguirás allí? Así que le pedí al Departamento de Inteligencia que se hiciera cargo en medio mes y luego lo envié a Rhode Island. De todos modos, la Academia de Supermarines de Clase S tardará unos 20 días en completarse, ¿verdad? Aunque me vaya ahora no puedo empezar a estudiar. Dentro de la nave Tana, la habitación de Rubru. Azul Bru Bru, de repente sonó el teléfono. Esto tuvo que hacer suspirar a Rubru, a veces el error del teléfono es realmente una tecnología súper negra. Obviamente Tana está navegando a 500 metros bajo el agua. Pero esto no impide en absoluto la conexión entre los dos grupos de errores telefónicos. Si esto se hubiera colocado en la vida anterior, no sería un equipo de nivel estratégico adecuado. Cuando más adelante consiga en él, realmente podré probarlo y lanzar el error del teléfono a la luna. A ver si aún puedes pasar. Bueno, pensé demasiado. Ludolan cogió el teléfono. Soy Ludolan. Coronel, soy Ian. ¿Qué está pasando algo aquí en Rhode Island? Lulan frunció el ceño ligeramente y luego preguntó: "él conoce muy bien a su pequeño seguidor. tan pronto como escuchó el tono de las palabras supo que debía haber una emergencia. sí, nuestro submarino de patrulla descubrió un barco que pasó por la zona sin viento y acaba de llegar al mar de china oriental. en este momento el barco ha pasado por rhode island y se dirige hacia el círculo de prosperidad del mar de china oriental. Basándonos en nuestro seguimiento y observación, podemos determinar inicialmente que se trata de un barco de traficantes de personas. ¿Traficante de personas? O del Grand Line. Sigan con el seguimiento y activen la red de inteligencia. Quiero saber si esta nave está aquí para comprar o vender, y cuál es su identidad. Claro. Ludolan colgó el teléfono. En la pantalla táctil de la pared, toque unas cuantas veces. Pronto, la pantalla se ilumina. Apareció la cara de Tina. Hermana Tina, dile a Tana que se detenga inmediatamente, no regresaremos por el momento. ¿Pasó algo? Tina frunció el ceño. Sí, un barco de contrabandistas de personas acaba de cruzar la zona sin viento y llegó al mar de China Oriental. El submarino número 2 de la sucursal lo está siguiendo en este momento, e Ian también está verificando los detalles de la otra parte. Luran, el traficante de personas de Grand Line, debes tener cuidado con tus acciones. Después de todo, solo hay unos pocos y ahora no podemos encargarnos de ninguno de ellos. Tina aconsejó. ¿Cuáles son las perspectivas para la sucursal 157? Definitivamente será muy fuerte en el futuro, e incluso puede ser lo suficientemente fuerte como para competir con el gobierno mundial. Pero ahora, no es realmente fuerte, solo hay dos coroneles con un valor de poder de miles, unos pocos subordinados con un valor de poder de cientos y más de 200 marineros con un valor de poder de cientos. Esta fortaleza, si se coloca en el mar de China Oriental, definitivamente se desviará, pero si se coloca en la Gran Ruta, realmente no es suficiente. Y Tina, que ha estado realizando misiones en la Gran Ruta durante todo el año, naturalmente tiene un buen conocimiento de las fuerzas allí presentes. ¿Alguien que se dedica al tráfico de personas? El 80% del mercado está controlado por Shichibu Kaido Flamingo, y el 20% restante está controlado por un gigante subterráneo o algunos grandes piratas. En resumen, entre este grupo de personas, la Rama 157 no puede tratar con ninguno de ellos todavía. Por eso Tina abrió la boca para persuadir. Está bien. Usa tu identidad como Lin para actuar y pon a la otra parte en el círculo de prosperidad antes de actuar. Nadie dudará de nosotros en poco tiempo. Por supuesto, después de que el departamento de inteligencia determine primero la identidad del oponente, si hay personas realmente fuertes con las que no podemos lidiar, no me apresuraré, moriré. Ludolan negó con la cabeza. Esto tranquilizó mucho a Tina. Pero no escuchó ningún murmullo en el corazón de Ludolan. Así es, no subiré allí y moriré. Pero siempre hay formas de matar a la otra parte, ya sea mental o involuntariamente. Entonces, Tana dejó de avanzar. Simplemente deténgase allí y espere noticias de Ian. En cuanto al barco del traficante de personas, no hay prisa. Después de todo, un velero normal tardaría al menos 10 días en viajar desde Rhode Island hasta Prosperity Circle. Una vez que las agencias de inteligencia tomen acción completa, esa velocidad también es bastante rápida. Solo tres días. Ian ya ha investigado la situación claramente y la ha reportado. En la sala de conferencias tácticas de Tana, Luralan inició una conferencia telefónica directamente. ¿Qué, te preguntas cómo realizar una conferencia telefónica en One Piece? No es tan sencillo. Después de tomar el teléfono y hacer una llamada, puedes dejarlo a un lado. Hablando de eso, Ludolan había intentado hacer esto antes, lo cual fue muy interesante. Cuando diferentes personas en la sala de conferencias hablan, el dispositivo telefónico imitará instantáneamente las caras y las voces de diferentes personas. Y cuando varias personas hablan al mismo tiempo, el virus del teléfono se comporta, eso realmente sorprendió a Ludolan hasta el día de hoy. Coronel, según lo que hemos averiguado, dos personas de Tianlong llegarán recientemente al reino de Goa. Para complacer, un grupo de nobles del reino de Goa se unió y encargó un lote de diversos esclavos como regalo. Se dice que el costo total fue incluso más de mil millones de beli, y el barco que encontramos debería estar aquí para entregar las mercancías. ¿Para complacer a los dragones celestiales? Así es, lo que más les gusta a estos tipos son los esclavos. Especialmente aquellos esclavos de raza no humana y las esclavas hermosas. Y estos no están disponibles en el mar de China Oriental. Sabes qué organización buscaban comprar, la familia Quijote. Efectivamente eran ellos. Desde el principio, Lutulán tuvo esa premonición. Esta vez me temo que tiene algo que ver con dos Flamingo, pero resultó ser él. Bueno, después de todo, era un negocio de mil millones de Belly y realmente valía la pena organizar un viaje especial al Mar de China Oriental. Solo, Ian, sabes qué miembro de la familia Don Quijote está a bordo? Nuestra gente escuchó un nombre en clave cuando esos nobles hablaban entre ellos. ¿Nombre clave? Sí, parece ser Baby 5. Revisé todas las recompensas que su familia había puesto sobre él, pero no pude encontrar a nadie que pudiera igualar, así que, no hace falta que lo busques, ya sé quién es. Lurlan interrumpió a Ian. Tonterías, a Baby 5 nunca le ofrecieron una recompensa. Si investigamos este aspecto, naturalmente no habrá resultados. Sin embargo, esta mujer no tiene antecedentes de incendios, asesinatos ni saqueos. Nunca recibí ni siquiera una recompensa de Marine. Aunque no me gusta mucho, pero, Ian, déjame preguntarte algo. Coronel, dígame. Y hablando de eso, ya eres lo suficientemente mayor. ¿Quieres que te consiga una esposa? ¿Qué? Ian, que estaba en Rode Island, parecía confundido en ese momento. ¿Es hermoso el bebé 5? Muy hermoso estás en buena forma eso también está bastante bien pero Lulan no se resfrió mucho porque esta mujer era demasiado pegajosa sin embargo para no desperdiciar recursos de belleza decidí digerirlo internamente después de tomarlo por lo tanto Ian se convirtió en la primera opción después de todo ha sido su fiel seguidor durante tantos años por lo que se le debe dar prioridad porían estaba realmente preocupada Después de terminar la reunión y colgar el teléfono, Lululan se dio un pulgar hacia arriba en su corazón. Lululan, les tomará ocho días ingresar al círculo de prosperidad. No podemos quedarnos aquí para siempre, ¿verdad? En ese momento, Tina preguntó. Por supuesto que no perderé el tiempo aquí. Aprovechemos este tiempo para ir a esta zona. Lululan negó con la cabeza e inmediatamente dibujó un círculo en la carta de navegación. ¡Hay, algo aquí! El departamento de inteligencia ya había hecho un informe, pero aún no se ha determinado la ubicación exacta. Esta vez fui a echar un vistazo. Quizás pueda encontrarlo. Por favor explícaselo claramente a Tina. Miró directamente a Ludolan. Tina estaba enojada. Este tipo siempre habla de una manera que los demás no pueden entender. Debe ser intencional. Está bien, hay un remanente de los piratas de Roger en esta zona. Si puedes encontrarlo, atrapémoslo de paso. ¿Qué, gente de los piratas de Roger? Tina se sorprendió instantáneamente. ¿A cuál de los piratas de Roger podemos tú y yo derrotar hoy? No bromees, el remanente de la antigua era en ese barco, incluso si es el médico del barco, me temo que un general tendrá que tomar medidas, ¿de acuerdo? ¿Y llevártelo de vuelta de paso? Tu tono se hace cada vez más fuerte. Atrapa la cabeza, no te preocupes, este tipo no es fuerte. En aquel entonces solo era un pasante. Ludolan sabía lo que Tina estaba pensando y se lo explicó. Pero está bien no explicarlo, pero Tina explotó inmediatamente cuando lo explicó. ¿Interno? ¿No sabes que la persona más poderosa en esa nave ahora es el pasante? Si alguien se queda mirando, se acabó para los dos, ¿de acuerdo? Tina pensó que el interno del que hablaba Ludolan era el del nuevo mundo. Inmediatamente perdió la compostura. Esa persona solo es posible si los tres generales la atacan juntos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros dos y el suicidio? Bueno, después de todo, cuando se trata de los pasantes de los piratas de Roger, básicamente todos los marines solo conocen a Shanks. En cuanto a Boogie, no fue reconocido hasta que estalló la guerra. De lo contrario, la marina habría enviado gente al mar de China Oriental para rodearlos y reprimirlos. Es por eso que, cuando Tina se enteró del pasante, inmediatamente pensó en Shanks sin considerar otras posibles razones. Tranquila, hermana Tina. No, Tina no puede calmarse. El pasante del que hablo no es Shanks. No importa quién sea, Tina nunca te permitirá ir, espera, Tina no escuchó claramente ahora, ¿qué dijiste? Déjame decirte que no solo está Shanks como pasante en los piratas de Roger, sino que también hay otro llamado Buggy. ¡Qué poderoso es! Eso es realmente asombroso, Lugolan sonrió amargamente y negó con la cabeza. Luego explicó. ¿No le mentiste a Tina? No, la fruta de ese tipo es muy buena, pero no puede desarrollarla. Además, se dedica a la caza de tesoros y no practica mucho en tiempos normales. Su fuerza es realmente asombrosa. Lugolan asintió rápidamente. Luego explicó. Aunque mucha gente lo había sospechado en su vida anterior, Boogie ocultaba su fuerza y fingía ser un cerdo para comerse al tigre. De hecho, hay muchas cosas irracionales en esta afirmación. No importa lo que pase dentro de dos años, pero hace dos años, eso realmente no es posible. Pero pase lo que pase, la fruta del diablo de Boogie no solo puede afectarlo a él, sino también a otras personas o cosas. Esto por sí solo, ya es una fruta superanormal. Además, estas características también pueden dar rienda suelta a una imaginación ilimitada. Entonces, mientras este tipo aún esté muy débil, arréstenlo y pónganlo en la prisión submarina. Cuando estés listo en el futuro, mátalo directamente y toma la fruta. ¿Existe realmente tal persona? Tina todavía expresó dudas. no nos molestó en explicarlo. Después de encontrar a la persona, Tina lo sabría naturalmente. A la velocidad de Tana. Ni siquiera tardó un día en llegar al área objetivo. En el puente, Tina, como capitana, dirige a un grupo de miembros del equipo del puente para buscar el objetivo. En ese momento, Lulan también entró. Hermana Tina, ¿cómo estás? No es tan fácil. ¿Sabes cuántos barcos hay cerca? ¿Cuántos? Hay más de 5.000 barcos en un radio de 100 millas náuticas, y esto no incluye aquellos que no pueden ser detectados por el propietario de la isla. Tina dijo enojada. Después de salir a la superficie, el radar es realmente algo bueno. Sin embargo, aunque puede detectar todos los barcos en un radio de cientos de millas náuticas, excepto en algunas circunstancias especiales, no hay forma de determinar qué barco pertenece a los piratas Buggy. Solo podemos liberar los drones y acercarnos a ellos uno por uno para confirmarlo. Sin olvidar aquellos barcos que están bloqueados por el radar y no pueden ser escaneados. Ya sabes, esta es una zona próspera en el mar de China Oriental con numerosas islas, grandes y pequeñas. Este no es un trabajo fácil, no es necesario que te limites a los piratas de Gugi. Siempre que encuentres un grupo pirata, puedes atacar como una organización de desembarco del rey. Todo ha pasado, así que pasemos unos días limpiándolo por completo. De hecho, a Ludolan no le importaba si podría encontrar a Gugi esta vez. Simplemente porque ya que tienes que esperar muchos días, no los desperdicies. Al mismo tiempo, incluso si no encuentras a Bugi, aún puedes usar estos días para limpiar a todos los piratas en esta área. Entonces, los piratas en esta zona marítima sufrieron inmediatamente. La gente de Hunlin suele tener un valor de poder taoísta de más de 100. ¿Cómo podrán estos piratas del mar de China Oriental luchar contra ellos? Incluso si algunos piratas con decenas de millones de recompensas aparecen de vez en cuando, definitivamente no son rival para Tina. Incluso Nami está muy ocupada. Después de todo, después de que cada grupo pirata es asesinado, alguien tiene que contar los bailes y los tesoros del barco y guardarlos, ¿verdad? En este sentido, Nami hizo su parte y asumió directamente esta importante tarea. Aunque estuve tan ocupado que ni siquiera tuve tiempo para dormir, no me quejé en absoluto. Ludolan no pudo evitar suspirar, Nami es una muy buena camarada, hasta que una vez, cuando Ludolan quiso ir al almacén para persuadir a Nami de que descansara, esta tía actuó como si estuviera protegiéndola de los ladrones, lo echaron. El día después de que Ludolan y Tina acabaran con los piratas. Un velero de más de 100 metros de largo atracó lentamente en el puerto militar de Branch 153. Gab caminó por la pasarela mientras se hurgaba la nariz. Teniente general. Casi un centenar de marineros se levantaron en un instante y gritaron en voz alta. Este era el teniente general Garb del cuartel general. Él es el héroe marino que salió de nuestro mar de China Oriental para capturar a Roger Wampiece con sus propias manos. Los marineros de la rama 153 estaban todos tan emocionados que temblaban por todos lados. Bueno, ¿dónde está la gente? Maldito período de los reinos combatientes. Finalmente tomé unas vacaciones y volví a ver a mi nieto, pero tú inmediatamente arreglaste las cosas para mí. ¿Qué es un Dao? Si vienes aquí y das vueltas por ahí, perderás al menos tres días de vacaciones. No, luego debo decirle a ese viejo que las vacaciones se han extendido y que regresaré a la sede tres días después. Gap se quejó en su corazón y luego preguntó. Después de un rato, Menka, cuyas manos y pies estaban esposados e incluso su boca estaba sellada, fue escoltado por varios marineros. ¿Es necesario cerrarlo así? Teniente general Garp, Menka es extremadamente peligroso. Si no tiene cuidado, está bien, deshagámonos de esas cargas y conservemos solo un par de esposas. Eso está, bien. Los marines de la Rama 153 mostraron indecisos al principio. Pero cuando me di la vuelta y lo pensé, ese era el Teniente General Garp. Podría incluso derrotar a Roger de One Piece, y mucho menos a Monca. Entonces hice lo que dijo Garp: Teniente General Garp. Teniente General Garp. Después de tener todo hecho, el marine está listo para presentarse ante Garp. Pero después de llamar varias veces, no hubo respuesta. Así que lo miré con cuidado. Buen chico, el Teniente General Garp se quedó dormido. Todos los marineros tenían la confusión escrita en sus caras en ese momento. Nadie se dio cuenta, Menka, que acababa de ser liberado de la mayoría de sus ataduras, tenía una luz feroz en sus ojos en este momento. Brazo, las venas se hincharon. El rey del hacha Menka se vuelve famoso hoy. Como alguien que ha estado en hipnosis. Menka no le tiene miedo a Garp. Además, cuando vio a Garp durmiendo, inmediatamente ejerció fuerza. No sé si hay un problema con la calidad de las esposas o, por alguna razón, las esposas realmente se rompieron. Corrió hacia adelante y blandió el hacha. Por un momento, se derramó sangre roja y brillante. Mientras el héroe marino Garp, él simplemente se cayó. Esta escena conmocionó a todos los marineros presentes, tanto que nadie reaccionó durante mucho tiempo. Cuando alguien finalmente recobró el sentido, se escuchó un estallido y Menka ya había corrido a la playa y saltado. Decenas de marineros con fusiles corrieron hacia el lugar donde Menka saltó al mar y dispararon salvajemente al mar. Si Lutolán viera esta escena. Supongo que voy a quejarme otra vez de su falta de sentido común. En resumen, después de un estallido de conmoción y disparos, todos quedaron perdidos. El teniente general Garp fue asesinado y se desconoce su vida y muerte. Además, Menka volvió a escapar. ¿Cómo debo explicarle esto a la sede central? Y en la pasarela del buque de guerra. Dos médicos militares, uno de ellos con el sudor goteando de la cabeza, sacaron una gasa y se prepararon para vendar a Garp. Pero al segundo siguiente, los marineros que se habían recuperado un poco estaban furiosos otra vez. Garp, que parecía no tener ni idea de su vida ni de su muerte, se sentó de repente. ¿Eh? ¿Me quedé dormido accidentalmente otra vez? Lo siento, no he estado durmiendo lo suficiente últimamente. jajajaja Oye, ¿alguno de ustedes hizo una broma pintándome un grafiti rojo mientras dormía? Por cierto, ¿dónde están las personas que el período de los reinos combatientes me pidió que escoltara? ¿Por qué las traje aquí y ahí? En ese momento todos se quedaron boquiabiertos. ¿Debería ser considerado un héroe de la marina? En cierto modo es realmente increíble. Todos no pudieron evitar quejarse en sus corazones. En ese momento, nadie sabía que, no mucho después, la escena de hoy sería un viaje a través del tiempo y el espacio. De modo que, al final, Menka, que había desaparecido durante mucho tiempo, fue nombrado en realidad el rey del hacha, Menka. Incluso Morgans escribió un artículo sobre los ocho trigramas, comparando a Monka, el emperador del hacha, con los cuatro emperadores, llámalo, el quinto emperador oculto del mar. Algunos incluso dicen que es el primero de los cinco emperadores. Después de todo, si puedes matar a Garp con un movimiento, pregúntale a los otros cuatro emperadores del mar, tú, ¿quién puede hacerlo? Lulan no sabía nada sobre el episodio que ocurrió en la Rama 153. En este momento, están barriendo continuamente a los piratas en toda el área marítima. Dentro del puente de Tana. Tina se quedó sin palabras. ¿Cuál es la situación con los piratas en el mar de China Oriental? ¿Piratas del fitness? ¿Piratas bailarines? ¿Y cómo se llama ese grupo de piratas al que le encanta dormir? Cada uno es simplemente más extraño que el anterior. Tina se quedó sin palabras. Aunque hay muchos grupos piratas extraños en Grand Line. Pero comparado con lo que vio en los últimos tres días, esto palidece hasta ser insignificante. Parece que muchos de ellos realmente no quieren ser piratas, simplemente les dan nombres al azar y luego salen al mar con una bandera pirata. En resumen, simplemente juega. No es de extrañar que la Marina del Mar de China Oriental sea tan mala y haya tantos piratas, pero toda la zona próspera es, todavía puede convertirse en uno de los sectores más ricos del gobierno mundial. ¿Qué es esto de los sentimientos? Al hablar de esto, Roland se quedó sin palabras. Si realmente quieres decirlo, aparte de esos grupos piratas con recompensas sobre sus cabezas, hay realmente muchos otros que son de este tipo. A los ojos de muchas personas, los hombres deberían hacerse a la mar cuando llegan a la edad adulta, y los piratas representan la libertad. No es por eso que este tipo de pensamiento es tan popular en el mar de China Oriental. Como resultado, nacieron varios grupos piratas extraños. Tomemos como ejemplo a ese grupo pirata del fitness. Simplemente arrestaron a todos y los interrogaron resultado se trata de un grupo de entrenadores de fitness que de vez en cuando bajo el nombre de piratas del fitness salen al mar durante unos días para ir a pescar etcétera realmente me quedé sin palabras en los últimos tres días desembarco del rey ha atacado más de 50 grupos piratas incluidos más de una docena como este no es de extrañar que tina pusiera los ojos en blanco Capitán, nadie ha descubierto otro grupo pirata, pero, en ese momento, el marinero que operaba el dron en el equipo del puente de repente hizo un infieme. ¿Pero qué? Transferiré las imágenes del dron a la pantalla de inicio. Será mejor que las veas tú mismo en el barco. Al momento siguiente, la pantalla principal frente al puente cambió. Es una toma aérea sin nadie alrededor. Con solo mirar las velas se puede decir que es un barco pirata. En ese momento había cierta emoción en el barco. No es que los piratas estén de fiesta o que estén robando a otras personas. En lugar de eso, había un hombre que sostenía cuchillos en ambas manos y un tercer cuchillo en su boca, atacando a otros. ¿Es este un bar interior? Tina se volvió hacia Ludolan y le preguntó. Y cuando giró la cabeza, vio la expresión facial de Ludolan. ¿Entusiasmado? No, es emoción. No, este tipo está tan emocionado cuando ve a los piratas peleando entre ellos. Tina estaba muy desconcertada. De hecho, tal como Tina adivinó, Lugolan está realmente un poco emocionada ahora. Porque ya ha reconocido quién es el chico de las tres espadas. Cazador de piratas, roronó a Zoro. Así es, con el aura de un papel secundario importante, el hombre definitivamente se convertirá en el mejor espadachín del mundo en el futuro. Aunque Zoro no es el protagonista, tampoco es un personaje secundario, pero, papel secundario principal. Recuerde, hay dos palabras importantes. ¿Cómo pudo Ludlán dejar escapar tal talento? No, se le debe permitir unirse a la rama 157. Si estás de acuerdo, ya está. Si no estás de acuerdo, simplemente déjalo inconsciente y llévalo contigo. El corazón de Ludlán estaba extremadamente caliente. Tina, yo iré aquí personalmente y tú podrás continuar vigilando otros barcos en esta zona marítima. ¿Te vas? ¿Es esta persona especial? Sí, no solo no es un pirata, sino que definitivamente ocupará el puesto de Aukeye en el futuro. ¿Crees que es especial o no? ¿Qué? Los ojos de Tina se abrieron. ¿Quién es Aukeye? Él es el mejor espadachín del mundo, y también es el mejor espadachín del mundo, muy superior a otros grandes espadachines. Se rumorea que su fuerza es incluso comparable a la de los cuatro emperadores o los generales marinos. Y el chico en el marco no fotografiado, Ludolan, realmente dijo que definitivamente asumiría el puesto de aukeye en el futuro. ¿No es esto indignante? Esto es totalmente indignante, ¿de acuerdo? Después de quedar atónito por un tiempo, quiso preguntarle a Ludolán con cuidado, pero descubrió, este tipo ya había abandonado el puente en algún momento. En un barco pirata. Zoro mató al último pirata. Después de recuperar los tres cuchillos, sacó una pila de carteles de búsqueda. Lo revisé cuidadosamente. ¿Este capitán realmente vale dos millones de bailes? No sé en qué está pensando Marine, pero está ofreciendo un precio de dos millones por tanta fuerza. Zoro negó con la cabeza. No importa cuál sea el motivo, como cazar recompensas, solo necesito recolectar el dinero. Después de todo, hace mucho que no abro este lugar y me muero de hambre. Pero no se dio cuenta de que en la parte inferior del cartel de búsqueda no decía vivo o muerto, sino, solo vivo. Zoro revisó todo el barco, por delante y por detrás. Pero solo se encontraron 50.000 belly. Tengo que decir que este grupo pirata es realmente pobre. Pero no importa, siempre que le entregues el cuerpo del capitán a Marine, puedes obtener 2 millones de belly. Es suficiente para ahorrarte tener que preocuparte por el dinero durante mucho tiempo. En ese momento, Zoro estaba de buen humor. Sin embargo, yo dije, ¿no estaría mal que mataras a ese tipo así? El repentino sonido detrás de él sobresaltó a Zoro. De repente se levantó y sacó la palabra guado. ¿Quién eres? No importa quién sea yo, lo que importa es. ¿No has leído cuidadosamente el aviso de recompensa? Señalando la orden de recompensa que fue arrojada a un lado en la cubierta cuando Zoro se levantó. Las comisuras de la boca de Ludlán se elevaron ligeramente. Inmediatamente él también cayó y se paró frente a Zoro. ¿Hay algún problema con el orden de recompensa? Pregunta. Es muy importante. Mira la parte inferior de la foto de la persona. ¿Qué tiene escrito? No soy ciego, el nombre y la recompensa están escritos en él. No, en realidad estás un poco ciego. Entre el nombre del prisionero con la recompensa y la foto de la misión hay una línea de texto. ¿Puedes echarle un vistazo otra vez? Ludolan extendió las manos. Zoro recogió el aviso de recompensa y lo leyó con atención. Efectivamente, existe una línea entre el nombre y la foto de arriba. ¿Solo vivo? Dándose la vuelta, miró el cadáver del capitán pirata no muy lejos. Zoro quedó inmediatamente estupefacto. ¿Simplemente vivir? Entonces no lo habría hecho en vano otra vez. ¿Por qué decirlo otra vez? Desde que Zoro dejó la aldea Shimotsuki y comenzó a trabajar como cazar recompensas para llegar a fin de mes, este tipo de situación similar puede ocurrir una y otra vez. Básicamente, nueve de cada diez veces, no obtendrás la recompensa al final. Y las razones cada vez son más extrañas. Lo más terrible es que, aunque unas cuantas veces no haya ningún problema, los que finalmente consiguen la recompensa son algunos criminales con recompensas muy bajas, como 100.000, 200.000 o incluso varios miles de Belly. Este tipo realmente no es apto para ser recompensas. ¿Quién eres tú de todos modos? Después de estar deprimido por unos segundos, Zoro se recuperó. La palabra Armonía en su mano apuntaba directamente a Ludolan. Este tipo es realmente raro. Estaba en el mar y no había otros barcos alrededor. ¿Cómo subió al barco? Y su ropa es algo similar a la de Marine, pero diferente. Especialmente el color, comparado con el blanco de Marine, utiliza el negro como tono principal. Mi nombre es Ludolan y estoy aquí para reclutarte. ¿Nunca había oído que fueras un pirata? Zoro negó con la cabeza y preguntó. Hoy en día, hay básicamente tres tipos de personas en el mar: marinos, piratas y mucho más. Como no se trata de la marina, los piratas son naturalmente los más fáciles de adivinar. No importa qué fuerza sea yo. Lo importante es que puedo ayudarte a entrar rápidamente en el reino de los espadachines, de lo contrario, tal y como estás ahora, incluso en unos pocos años, seguirás siendo un espadachín de tercera categoría, y es imposible convertirse en un espadachín. Además, hay tres espadas en tu cuerpo. A excepción de Dao Yi-wen, las otras dos son como basura. Y yo, puedo proporcionarte un cuchillo mejor, incluso mejor que las doce habilidades del Cuchillo Rápido Supremo. Solo de esta manera podrás esperar desafiar y derrotar a Ukeye en el futuro, y arrebatarle de sus manos el trono del mejor espadachín del mundo. ¿Quién es él? ¿Por qué sabes exactamente lo que quieres hacer? Pero tengo que decir que han pasado dos años desde que dejé el pueblo de Shimotsuki. Aunque ha pasado por muchas luchas, el ritmo de progreso se ha vuelto cada vez más lento, y recientemente incluso se ha estancado por completo. ¿Tiene realmente alguna manera de ayudarme a resolver los problemas que estoy enfrentando ahora? Si es verdad no digáis que no es un pirata, aunque lo sea, en el peor de los casos, a partir de ahora me convertiré en pirata, así que ¿qué significa eso? Ya sabes, Zoro caza piratas no por sentido de justicia, sino, simplemente pienso que haciendo esto puedo acumular experiencia de lucha y ganar dinero para ganarme la vida. ¿Realmente puedes hacer esto? Ciertamente. Está bien, puedo unirme, pero debes cumplir al menos parte de tu promesa dentro de un año, de lo contrario, me iré. Ningún problema. Lugolan estuvo de acuerdo directamente. Después de construir la Academia Supermarina, envíen a Zoro directamente al departamento de Kendo para estudiar. Al mismo tiempo, después de completar el taller de fabricación de espadas, también puedes personalizar varias espadas específicamente para Zoro. Aunque los herreros de nivel S no pueden permitírselo por el momento, los de nivel A. Aún puedes conseguir uno. Lululand no creía que con la arquitectura del sistema y las poderosas características arquitectónicas, junto con un herrero de Nivela, la espada final sería inferior. Por cierto, ¿qué pasa si me niego ahora mismo? Si te niegas, te dejaré inconsciente y te llevaré de vuelta primero. Al oír esto, la cabeza de Zoro se puso negra. En los últimos dos años me he vuelto bastante famoso. Él se considera bastante capaz. ¿Dijiste que puedes noquear a alguien si lo nocuas? ¿Qué, no lo crees? Después de saltar a la pequeña balsa de Zoro, Luholan se dio la vuelta y preguntó con una sonrisa. Inmediatamente, un látigo pateó el barco pirata, explotó. Fue como un impacto fatal de un proyectil de artillería de alto rendimiento. Se vino abajo directamente. Innumerables trozos de aserrín volaban por todo el cielo. Entonces cayó como lluvia. En ese momento, la barbilla de Zoro golpeó con fuerza a la pequeña balsa. Después de todo, en ese momento su visión era todavía muy limitada. Cuando había visto una escena así, aunque ese barco pirata no es grande, es solo un pequeño velero y los materiales utilizados no son muy buenos, pero de todos modos, tiene más de 30 metros de largo, ¿de acuerdo? ¿Es esta cosa algo que puede explotar con una patada? Está bien, este tipo realmente puede dejarlo todo. Entonces, eres un marine. Al entrar entre Tana, la mandíbula de Zoro caía al suelo en promedio cada 10 pasos. Por supuesto que no es su culpa. A excepción de Ludolan, ni siquiera Tina pudo escapar de un destino similar por primera vez. Después de todo, es como viajar de un mundo a otro. Simplemente no puedo entender cómo puede existir este monstruo. Después de establecerse, Zoro se enteró de sus orígenes por Ludolan. Rama Marina 157. Entonces, ¿esta gente y este barco, son todos de Marine? Sí, efectivamente somos Marines, no, para ser precisos, somos un grupo de Marines olvidados. El cuartel general no se preocupará por nosotros y no se informará al cuartel general de lo que hagamos. Bueno, no importa de dónde vengas, solo me importa una cosa. Zoro extendió sus manos. De hecho, a Zoro no le importa si es un Marine o un pirata. Lo sé, Kendo, ¿verdad? Así es. Entonces déjame preguntarte primero, ¿cuánto te contó Cosiro sobre el reino del Kendo? De aprendiz a espadachín y luego a espadachín, espera, ¿conoces a mi maestro? Reacciona de repente. Los ojos de Zoro se abrieron. ¿Aún conoces a mi amo? Los ojos de Zoro se abrieron, pero era evidente que estaba pensando demasiado en esto. No, solo lo conozco, pero no lo he visto. Eso es todo, está bien, en cuanto a la reina Espadachín, te lo ha dicho Cosiro. No. Zoro negó con la cabeza. Sin mencionar después del espadachín, incluso el espadachín, mi maestro solo lo mencionó brevemente, sin entrar en demasiados detalles. Eso es todo, entonces déjame contártelo brevemente. Primero el aprendiz, luego el espadachín, a estos ya los conoces, y después el espadachín, él es el espadachín. En la etapa de aprendizaje, básicamente practicas los conceptos básicos. Después de pasar esta etapa, puedes comenzar a aprender varios movimientos derivados de la espada. En cuanto a los espadachines, hay un estándar rígido, y es cortar hierro. Cuando puedas hacer esto, tendrás medio pie en el reino del espadachín. Y si quieres entrar por completo en el reino del espadachín, también necesitas controlar la energía de la espada y ser capaz de usarla como base para lanzar cortes voladores. Solo haciendo esto puedes ser considerado un verdadero espadachín. Corte volador, era un término que Zoro nunca había oído antes. Sin embargo, recordó que cuando era niño, vio por casualidad la espada que su maestro y Shiro hicieron en el bosque a altas horas de la noche. Una luz blanca pasó rápidamente y se extendió en forma de abanico frente a él. Todos los árboles en un radio de decenas de metros fueron talados. Ahora que lo pienso, ¿es este el corte volador que mencionó Ludolan? ¿Qué pasa con la reina espadachín? Zoro se ha interesado. Después de todo, eran cosas de las que nunca había oído hablar antes. Después del espadachín, tú eres el gran espadachín, y tu objetivo, aukeye, es ser un gran espadachín, y al mismo tiempo, está en la cima de todos los grandes espadachines. En cuanto a la diferencia entre un gran espadachín y un gran espadachín, en realidad implica la intención de la espada. Para dar un ejemplo sencillo, el corte volador del espadachín es solo un corte, mientras que el corte volador del gran espadachín, la energía de la espada no solo está más condensada y es más poderosa, sino que también se puede usar para controlar la energía de la espada de manera más perfecta a través de la voluntad de la espada, e incluso puede transformar la energía de la espada en piedra. Más concretamente, cuando vayas a mi casa, naturalmente tendrás un lugar donde aprender. Después de todo, no soy un espadachín, eso es todo lo que sé. Detrás del espadachín, hay un gran espadachín. Buen chico, hoy es un día revelador. Un gran espadachín, un día lo lograré. En cuanto al puesto de Aukeye, definitivamente lo tomaré. Zoro hizo otra promesa en su corazón. Lugolan se levantó y le dio una palmadita en el hombro. Luego salió de la habitación. Lugolan solo pudo decir esto sobre la forma de manejar la espada. No importa cuántas palabras haya, Lugolan no las entenderá y solo engañará a los demás. Deja que Zoro vaya a la Academia Supermarina para continuar sus estudios después de regresar a la Rama 157. Kendo, ¿y las artes marciales? ¿Cuál es el más fuerte? Lugolan no lo sabía, pero sabía un poco. No importa si se trata de esgrima o artes marciales, no se puede comparar con el arma de calor. Si te lanzan una bomba nuclear, morirás, ya seas cuatro emperadores o yo. Es así de simple. Por supuesto, Lugolan aún no puede hacer esto. En cuanto a si se podrá construir con la ayuda del sistema en el futuro, Lugolan tampoco está seguro. Pero incluso si no existen bombas nucleares, eso no significa que otras armas térmicas sean basura. Por el contrario, un arma caliente que puede matar a los hombres más fuertes del mundo pirata, hay demasiados. Pasaron otros días. Aunque no se encontraron los piratas Buggy, los piratas en esa zona marítima, qué mala suerte. Me limpié. Tana, el buque insignia de la sucursal 157, también llegó nuevamente al borde de la próspera zona. Y al mismo tiempo, un velero de tamaño mediano también entró en el próspero círculo del mar de China Oriental desde la desolada zona marítima. En la cubierta de proa del barco, una mujer yacía en el costado del barco con un cigarrillo en la boca. Pasó una ráfaga de brisa marina y el rostro de Baby 5 estaba lleno de tristeza. Justo antes de partir, su prometido murió nuevamente. ¿Por qué decirlo otra vez? Porque este ya es su prometido número 58. Al igual que los 57 anteriores, fue asesinado por Do Flamingo menos de un día después de proponerle matrimonio. No, después de regresar esta vez, debo asesinar con éxito a Do Flamingo. Baby 5 no pudo evitar tomar una decisión. En ese momento, ella no sabía que una red había sido colocada a menos de 5 millas náuticas frente a ella. Solo espera a que ella entre. Al mismo tiempo, Tana había subido a la superficie. La plataforma de expulsión original estaba llena de marineros que vestían uniformes negros de desembarco del rey. Es más, incluso Ian apareció aquí. Ian, ¿recuerdas lo que dije? No, coronel, ¿realmente hace esto? Había cierta vacilación en el rostro de Ian. ¿Por qué te piden que prostituyas a una belleza de piernas largas a cambio de nada y aún así no quieres? No es eso lo que quise decir, es solo que, ella es una pirata después de todo. No te preocupes, has leído la información. Ella nunca ha cometido ningún incendio, asesinato o saqueo. Lo más importante es que cuando el bebé 5 llegue a la edad adulta, Flamingo ya será un Shichibukai. En otras palabras, ella nunca ha tenido una pelea con Marine. Lugolan explicó. Si realmente matara a civiles o marines, incluso mujeres hermosas, Lujolan no mostraría piedad. Esto puede considerarse como la buena suerte del bebé 5. Cuando Doflamingo y Marine eran hostiles, Baby 5 era solo una niña. No me involucré. Cuando creció, Doflamingo se convirtió en Shichibukai. No hay necesidad de luchar contra Marine. Está bien, pero ¿no sería demasiado despreciable usar una debilidad de carácter para conseguirla? Oh, déjame ir. Logan se cubrió directamente la frente. No voy a andar más con Ian. Déjame preguntarte otra vez, ¿quieres que Baby 5 sea tu esposa? Si quieres, haz lo que te digo. Si no, la mato en un minuto. Encuentra una bella esposa y dame esto y aquello, te Al momento siguiente, la expresión de Ian era un poco incómoda. Coronel, usted dijo que ella nunca había matado a civiles ni a marineros. No sería una mala idea matarla sin más. No, para salvarla estoy dispuesto a sacrificarme, aunque hay vida. Al oír esto, todos a su alrededor pusieron los ojos en blanco. Está bien. Ahora Ludlam podía ver claramente. Este chico Ian es realmente recto y íntegro. Luego lo ignoró. Hermana Tina, después de que subamos al barco, entrégale el bebé 5 a Ian y guiaremos a la gente para capturar rápidamente todo el barco. Tina lo entiende, pero ese tipo es realmente bueno. Tina mostró una pizca de desdén. En realidad, fue la actuación de Ian hace un momento la que fue un poco demasiado. No te preocupes, ya le he dicho la frase asesina. A menos que recuerde mal las líneas, no hay posibilidad de fracaso. Lulan estaba muy confiado. Empieza. Baby 5 es tan hermoso. ¿Crees que si le propongo matrimonio ella aceptará? Un pirata miró la espalda del bebé 5 en la proa del barco, y sus dos globos oculares se habían transformado completamente en forma de corazones. Estas palabras sorprendieron al otro pirata. No quieres tu vida. ¿Sabes que cualquiera que le proponga matrimonio al señor Baby 5 no sobrevivirá ni un día? No, no, tienes que mantenerte alejado de este tipo, de lo contrario se verá fácilmente afectado. Mientras hablaba, el pirata dio dos pasos hacia un lado. ¿De qué tienes miedo? Ya no estamos en Derez Rosa. Incluso si morimos, podemos seguir siendo románticos durante unos meses. Al escuchar lo que dijo su compañero, el pirata que se alejaba no pudo evitar extender su pulgar. ¡Tú! ¡Qué genial! Pero no tuvo tiempo de decir nada. Sintió un fuerte dolor en la nuca y todo su cuerpo quedó inerte. Afortunadamente, un brazo fuerte lo agarró y lo depositó suavemente en el suelo. No es solo él. Otro pirata que soñó con proponerle matrimonio al bebé 5 corrió la misma suerte. Todo esto nadie lo descubrió. No es que no puedas atacar por la fuerza, pero Ludolan no quería darle a nadie en el barco la oportunidad de contactar con el mundo exterior. Ian, mi hermana Tina y yo llevaremos gente a la cabaña y tú te quedarás aquí para vigilarla. Una vez que haya una conmoción allí abajo y Baby 5 comience a tomar acción, el siguiente paso será tu misión. Todavía recuerdas esa frase asesina, ¿verdad? Al oír esto, Pian asintió. Lulan hizo un gesto con la mano y, junto con Tina y los demás, entraron silenciosamente a la cabaña. Después de que todos se van, Pian se escondió a un lado, mirando directamente hacia la parte trasera de la cubierta de proa. Apareció una sonrisa tonta. La operación en la cabina se desarrolló sin problemas. A excepción de la cabina de retención de esclavos en la parte inferior, todas las demás cabinas fueron desalojadas no causó ningún movimiento. Pero por el lado de Ian, la situación ha cambiado. Después de que Baby 5 se cansó de la brisa del mar, se dio la vuelta y caminó hacia la cabaña. Al ver esto, Ian también dejó de lado su sonrisa tonta y se puso manos a la obra. Se paró directamente frente al bebé 5. ¿Quién eres? ¿Por qué no recuerdo que estás en el barco? Yo, yo. Obviamente Ludland ya le había dicho a Ian la frase asesina y fueron solo unas pocas palabras simples. Pero desafortunadamente, en ese momento, Ian se sonrojó y no podía hablar en absoluto. Si Ludolan estuviera aquí ahora mismo, tendría que acercarse y patearlo. ¡Qué vergüenza! Al momento siguiente, una hoz negra fue colocada en el cuello de Ian. Cuando Ian recuperó el sentido, descubrió que la enorme guadaña negra en realidad era la pierna derecha de Baby 5. Y Baby 5 simplemente mantuvo la postura de patadas altas. Estas piernas de mi futura esposa, es muy largo, Ian incluso babeó. Pero pronto, las siguientes palabras de Baby 5 lo hicieron despertar por completo. No me lo digas. Entonces no hace falta decirlo. Inmediatamente, la hoz negra transformada de la pierna derecha de Baby 5 apuntó hacia el cuello de Ian. Muévete. Te necesito. ¿Qué? En ese momento, Baby 5 sintió como si alguien le hubiera lanzado un hechizo que le sujetaba el cuerpo. El cuerpo se congeló instantáneamente, inmóvil. La hoz negra está a solo 0,01 milímetros del cuello de Ian. Dijiste, ¿me necesitas? Sí, te necesito, por favor cásate conmigo. La guadaña negra colocada en el cuello se transformó lentamente en las atractivas piernas largas de Baby 5. Cásate. ¿Cuándo? Dos rubores aparecieron directamente en las mejillas de Baby 5. Ian se quedó atónito por un momento. Aunque Ludolan se dijo a sí misma que esta era una frase segura. ¿Pero es realmente tan bueno este efecto? He estado soltero por más de 20 años y nunca supe que las mujeres fueran tan fáciles de conquistar. ¿Esperar un momento? Hoy, ¿no puedes? Pian se quedó atónito por un momento. ¿Tienes tanta prisa? Seguro. Sin embargo, antes de que Ian pudiera responder. La voz de Ludolan sonó de repente. Solo entonces Ian y Baby 5 descubrieron que Ludolan y Tina estaban saliendo de la cabaña. Hoy, aquí mismo, ahora mismo. Ludolan ha agregado nuevamente. En este momento, Baby 5 no ve otras tareas. No le importaba en absoluto quién era Ludolan o cómo salió de la cabaña. A ella solo le importa cuándo podrá casarse con el hombre que tiene frente a ella. Por otro lado, Tina estaba aturdida. Aunque conocía las tareas asignadas a Ian por Ludolan. Pero seguí a Ron por unos minutos, y cuando regresé, Ian y Baby 5 ya están hablando de matrimonio? Esto es simplemente, indignante. Maldita sea, es indignante. Puerta de la apertura, es tan indignante. Por lo tanto, Luolan, que había estado preparado, inmediatamente envió gente de regreso al pequeño submarino y envió las cosas preparadas a bordo. Bajo disposición de una sola pasada. Ese ambiente jubiloso, salió inmediatamente. Después de una sencilla ceremonia, ambos fueron enviados a la cámara nupcial recién decorada. Todo listo, es un día muy especial. Al día siguiente. Después de transferir a todos los esclavos a Tana y darle a Ian una buena paliza, Lulan y Tina comenzaron su viaje de regreso. ¿Qué? Te preguntarás, ¿por qué golpeaste a Ian? ¿Quién le dijo a este tipo que se levantara y llevara de Baby 5 a todas partes para demostrarle su cariño? Una vez que empezó el espectáculo, fue interminable y no pudo detenerse en absoluto. La clave es la expresión de este tipo, sin mencionar lo vulgar que es. Ludolan no pudo soportarlo y por eso lo golpeó. Ludolan, si alejas a la gente de Doflamingo de esta manera, me temo que no lo dejará ir. Puente de Tana. Tina estaba un poco preocupada. Sin embargo, a Ludolan no le importó en absoluto. En primer lugar, Probablemente pasarán algunos días hasta que la noticia del secuestro del barco de esclavos llegue a Do Flamingo. En segundo lugar, si quiere que alguien venga a investigar, la llevará casi un mes. Después de todo, desde el nuevo mundo hasta el mar de China Oriental, TSK TSK, sin mencionar que no podrá encontrarnos en poco tiempo. Incluso si se descubre en el futuro, me temo que tardará varios meses. Entonces teníamos miedo de Do Flamingo. Al oír esto, Tina asintió. De hecho, este es el caso, con su fuerza actual aumentando a gran velocidad. Después de unos meses, realmente ya no le tenía miedo a Do Flamingo. Sin embargo, Do Flamingo definitivamente enviará gente al mar de China Oriental para investigar a continuación. Me temo que no será fácil para nosotros seguir tomando medidas. Está bien. Cuando volvamos, nos cambiaremos a Smoker y saldremos, ¿eh?, a South Blue. Lululan agitó la mano, todavía sin importarle. En su opinión, está bien que vengas hasta aquí para investigar el mar de China Oriental. Me detendré aquí en el mar de China Oriental y continuaré haciéndolo si es difícil. Espera a que localices a South Blue, lo sentimos, South Blue ya terminó. Por favor, revíselo con cuidado. A continuación iremos a West Blue. Después de West Blue, ve a North Blue. Bueno, también está el Grand Line, al que también puedes ir. En resumen, confiando en la velocidad de 50 nudos de Tana, siempre estarás persiguiendo detrás de ti, o. Oh. El tipo que ni siquiera la muerte puede alcanzar. Ian, ¿todavía quieres hacer esto? Si no quieres hacerlo, sal de aquí ahora mismo. Dentro de la oficina. Ludolan rugió fuerte. Han pasado tres días desde que regresé a la sucursal. Lugolan ya se arrepintió en este momento. Dices que está bien, entonces sigue adelante y envíale una esposa a este tipo, Ian. Como resultado, después de tener una esposa, Ian inmediatamente se convirtió en una persona diferente. Aparte de dormir, el 90% del resto de mi tiempo lo paso con el bebé 5, ah, no, incluso cuando duermen, los dos están pegados. Pero ahora es incluso más que eso. Incluso cuando viene a la oficina de verlo, son solo dos personas que se mantienen juntas y se unen. Lulan levantó la mano para cubrirse la frente, sintiendo dolor de cabeza. No, este niño debe ser tratado. Mañana Smoker se hará a la mar con la segunda brigada de desembarco del rey. Ve con él. Sí, coronel. Bueno, Baby 5 se quedará y déjala estudiar con Silas por un tiempo. No. X2, estallido. No, tiene que estar bien. Eso es todo. Salgamos. Una bofetada golpeó fuerte la mesa. ludolan gritó fuerte. Hablando de eso, si la habilidad de la fruta de Baby 5 se combina con el entrenamiento de la rama 157, definitivamente será ridículamente fuerte. Después de todo, normalmente se transforma en armas frías o en algunas armas calientes simples. Después de todo, yo también sufro de falta de conocimiento. Después de todo, para obtener el arma que quiere conjurar, primero debe comprender la estructura del arma. Si puedes aprender esto de Silas, a partir de ahora, la mano izquierda se usará para la defensa a corta distancia, la mano derecha se usará para disparar misiles y habrá un gran Iván en la parte superior de la cabeza, solo pregúntate, ¿quién más? Así que el conocimiento es algo bueno. No se puede aprender a sufrir pérdidas ni a dejarse engañar. Azul Bru, Bru no mucho después, Ludolan los echó y cerró la puerta. El bicho del teléfono pensó en ello. Soy Ludolan. Coronel, aquí el Departamento de Inteligencia. El barco que organizamos para recoger a la gente en la aldea de Shiruabu acaba de informar que el objetivo quería llevarse a una persona más con él. Trae una persona más, ¿quién? Un niño de 15 años llamado Usop. Nuestra gente ha investigado sus antecedentes en la aldea de Shilop. El nombre de su padre es Jesús Du. Se hizo a la mar muy joven y se convirtió en pirata. Y tenemos fuertes sospechas de que este Jesús Bu es el francotirador jefe pelirrojo de los cuatro emperadores, sin duda es él. Silbido, después de escuchar la confirmación de Ludalan, se escuchó un jadeo en el teléfono. Obviamente este resultado todavía asustó a la persona del lado opuesto. Eso involucra a los cuatro emperadores. Coronel, ese hombre, está bien. Informemos a la aldea Shiluabu y podremos traerlo de vuelta. Claro. Usop. Después de colgar el teléfono, Lugoland se reclinó en su silla. Hablando de eso, cuando fui a la aldea Shiluobu, realmente me olvidé de este tipo. De hecho, Lugoland nunca ha podido comprender a estos personajes del mundo pirata. Jesús abandonó a su esposa y a su hijo para convertirse en pirata. Cuando su esposa estaba gravemente enferma, este tipo probablemente estaba de fiesta con Shanks y riendo sin parar. Pero el resultado, usó pador a la tela de Jesús sin ningún cerebro. Buen chico, Lulan realmente no puede entender. Entonces, esta persona puede usarlo, pero antes de usarlo, primero debes educarte tú mismo. De lo contrario, incluso si vienes aquí, tendrás que trabajar como manitas durante el resto de tu vida. Pero de nuevo, ¿por qué Merry de repente querría llevarse a Usopp con él? Si adivinó correctamente, Usopp probablemente tomó la iniciativa de encontrar a Merry. ¿Cuál es exactamente el propósito de hacer esto? ¿Sí? Pensando en callar, Lurolan también recogió el abrigo de justicia y salió de la oficina. Sucursal 157, Hospital Marino. Aunque es solo un edificio de dos plantas, ocupa una gran superficie. Acoplado con potentes características arquitectónicas y más de 20 médicos profesionales del sistema. El nivel de trato aquí no está nada mal. Un momento después, Lurolan entró en una sala. Dentro, el médico estaba haciendo rondas de rutina, haciéndole algunas preguntas a la niña en la cama. Calla, ¿cómo estás hoy? Hermano Ludolán. Coronel. Escuche la voz de Ludolán. Calla y el médico respondieron. Me siento completamente curado. ¿Qué, está completamente curado? Ludolán quedó atónito. Solo se necesitan tres días para hacer un plan completo. Aunque no he regresado a la sucursal durante más de diez días y he estado ocupado lidiando con varias cosas y pasando el resto de mi tiempo practicando locamente, no he prestado mucha atención a la situación del lado de Calla. ¿Pero se curó en tres días? Esto no debería ser posible. Calla, no seas valiente, tienes que estar bien antes de que te puedan dar el alta del hospital, ¿entiendes? Hermano Lulan, estoy muy bien. Si no me cree, pregúntele al decano a Osen. La mirada enojada de Kaya es muy linda. Ludolan se giró para mirar a Orson. Orson, talento de nivel A, lealtad. 100, bloqueada permanentemente. Campo profesional. Médico Orson no es un médico común y corriente, sino el director del hospital marino. Antes de poder permitirme talentos de nivel S, grado A, ese es definitivamente el techo. Además, según el juicio de Ludolan, los talentos de nivel A ya son comparables a los mejores de este mundo. En otras palabras, el nivel médico de Ozun está definitivamente en el nivel más alto del mundo de los piratas. Por supuesto, en algunas áreas del mundo pirata, hay talentos que superan el nivel máximo, como campo de investigación científica. Vegapunk es una existencia más allá del techo, y está al mismo nivel que Silas. Coronel, el problema de la señorita Kaya en realidad es causado por la naturaleza. Primer cuerpo. Sí, y lo más probable es que se deba a un parto prematuro. Es porque el nacimiento prematuro conduce a una constitución congénitamente débil, debilidad general, agotamiento físico y vulnerabilidad a las enfermedades, etc., ¿verdad? Nosotros, Luran, también tenemos conocimientos. Aunque nunca he estudiado medicina, he oído hablar de debilidad física congénita causada por nacimiento prematuro en mi vida anterior. Sí, como dijo el coronel, en realidad no es difícil recibir tratamiento en este mundo, y existen varios métodos. En primer lugar, la forma más sencilla y directa es darle a la señorita que haya una fruta del diablo, preferiblemente de tipo animal. Aunque también son posibles otros tipos, a excepción del tipo animal, otros tipos no mejorarán directamente el cuerpo después de ser ingeridos, por lo que si desea lograr el mejor efecto, el tipo animal es más adecuado. En segundo lugar, puedes fortalecer tu cuerpo a través del ejercicio físico y revertir lentamente el problema de la constitución débil y este método es más problemático. Uno es que requiere mucho tiempo y el otro es que se necesita un profesional para guiarte. Después de todo, dada la situación anterior de la señora Calla, es difícil para mí controlar el grado de ejercicio. El último método, que solo nuestra rama 157 puede realizar, es, no hagas nada. No, ¿qué quieres decir? Los dos primeros métodos son bastante serios, pero cuando se trata del tercer método, ¿por qué se convirtió en no hacer nada? Coronel, ¿se ha olvidado de lo que comemos en la cafetería todos los días? ¿Eh? ¿Cantina? ¿Etcétera? Buen chico, ¿qué quieres decir con no hacer nada? Así es, lo que Kaya necesita es fortalecer su cuerpo. Pero en la rama 157, ¿no es fácil fortalecer su cuerpo? Tal como dijo Orson, no hagas nada y simplemente come bien todos los días. Mi cuerpo fue aumentando poco a poco. Antes de que el aumento expire por completo, no será un problema para usted tener un valor de potencia de aproximadamente 200. Realmente no tienes que hacer nada, aunque solo fueron tres días. Pero la fuerza física de Kaya ha mejorado mucho, incluso superando por mucho la de la gente común. Naturalmente, todos los problemas que había ya no existen. Cuando Lujan preguntó qué quería aprender Kaya en el futuro, la respuesta lo sorprendió. Según sus pensamientos originales, lo más probable es que Kaya quisiera estudiar medicina y convertirse en médico en el futuro. Sin embargo, es posible que haya perdido la experiencia de los próximos dos años y conozca la causa raíz de mi enfermedad, por lo que mi pensamiento es ligeramente diferente. Ella quiere aprender conocimientos y comprender los misterios del cuerpo humano. Sí, aunque todavía tiene cierta relación con la medicina, no es toda la historia. Más bien, otra profesión sería más adecuada para ella. Eso es. Lugolan, pelearé contigo. Tan pronto como salió del hospital, Lugolan escuchó un grito. Bueno ni siquiera tienes que mirarlo para saberlo. Este debe ser el bebé 5. Después de todo, esta mujer es tan increíble que me ataca casi todos los días. La razón también es bastante indescriptible. Por ejemplo, ya es tarde y todavía arrastros a Ian a una reunión y no lo dejas volver a casa. Otro ejemplo, en realidad le pediste a Ian que trabajara más de 10 horas al día, que en el futuro deberán reducirse a una hora al día. En resumen, a Baby 5 simplemente no le gusta Ludolan. Y si no les gusta, vendrán y los atacarán. A pesar de, fallará cada vez. Explicación, ¿por qué es esta vez? Después de esquivar el golpe con calma, Ludolan preguntó sin palabras. ¿Me preguntaste por qué obligaste a una pareja de recién casados a permanecer separados durante un mes? Baby 5 continúa haciéndolo. Bueno, resultó ser lo que pasó en la mañana. Ludolan se quedó completamente sin palabras. Hagámoslo, dime una cosa y te prometo que irás con Ian. ¿Real? La Gatling de seis cañones en la que la mano derecha acababa de transformarse, volvió a su forma original en menos de un segundo. Mirando a Ludolan con sorpresa en su rostro. Por supuesto que es verdad. Está bien, lo que tú digas, definitivamente lo haré. Es solo una pregunta sencilla, no tienes que hacer nada. Lululan negó con la cabeza. Papel de vida, lo sé, no me lo preguntaste antes de venir aquí. No lo he hecho. Al escuchar las palabras documento de vida, Baby 5 saltó inmediatamente. Después de todo, antes de regresar a la sucursal 157, Lululan le preguntó específicamente si alguna vez había hecho un artículo sobre su vida. No, lo que quiero preguntar es cómo se hace el papel de vida. Hablando de eso, incluso si Ludolan es un viajero en el tiempo, todavía no sabe cómo hacer esta cosa. Después de todo, la trama pirata antes del viaje en el tiempo no ha sido mencionada. Lo único que sé es que tengo que usar mis propias uñas y otros materiales. Esta anciana lo sabe. He oído que en una isla del Nuevo Mundo crece un árbol muy especial. Este árbol se utiliza como material, junto con las uñas de la persona a la que se dirige el objetivo, y todo ello mezclado para hacer papel. Es papel de vida. Y la razón por la que uso uñas en lugar de otras partes del cuerpo es porque, afectará a la fabricación de papel, buen chico, ¿es por esto que utilizas las uñas? Pero parece comprensible. Al igual que cuando se fabrica papel normalmente, si arrojas un trozo de carne al material, definitivamente no podrás fabricar papel al final. Pero moler las uñas hasta convertirlas en polvo y mezclarlo tendrá poco efecto. Si lo entiendo bien, probablemente eso es lo que significa, pero, si no es difícil hacer esta cosa, ¿por qué solo la gente más poderosa del nuevo mundo tiene el papel de la vida? Ludolan preguntó. Al fin y al cabo, no hay nadie que tenga esta cosa que no sea fuerte. El libro original también decía que solo necesitabas llevar tus uñas e ir a una tienda especializada para hacerlas. En otras palabras, no existe un umbral para hacer de la vida algo personal en el nuevo mundo, y no debería limitarse a los más fuertes. ¿No es natural? Porque el papel de la vida es esencialmente un candado a la misma fuente de aquí. En otras palabras, si no despiertas el aquí, nadie puede ayudarte a fabricar el papel de la vida. Dominante, eso es lo que es. Al escuchar esto, Ludoland también entendió. ¿Por qué en la obra original, cada persona que tiene el papel de la vida es un hombre fuerte con un cierto grado de fuerza? Esto es una tontería. ¿Quién puede despertar el espíritu dominante y no ser fuerte? Y esta es probablemente la razón por la que Baby 5 no tiene papeleta de vida. Después de todo, ella aún no ha despertado su energía dominante. Déjame confirmarlo nuevamente: las personas que no han despertado su Aki definitivamente no tendrán papel de vida, ¿verdad? Por supuesto, yo, no parece ser el caso. Ludolan se quedó sin palabras. Después de hablar durante mucho tiempo, he llegado a una conclusión. ¿Y entonces me dijiste que no parece ser el caso? Escuché a Do Flamingo decir por casualidad que si pagas un precio determinado, incluso las personas que no son dominantes pueden realmente hacer papel de vida. Y ese precio no lo puede pagar la gente corriente. Parece que costaría al menos mil millones de bailes. En cuanto a si es verdad o no, y cómo se hizo, no lo sé. Ludo Lana sintió. Esta noticia es importante, pero no tan importante. Al menos ya conozco el método normal de hacer papel de vida. Bueno, si quieres hacer papel de vida, la dificultad no está en el método, sino en los materiales. Así es, es ese árbol especial en el nuevo mundo. Pero desafortunadamente, Baby 5 no sabe dónde está este árbol, y parece ser un secreto incluso en todo el nuevo mundo. Por lo tanto, solo las tiendas especializadas pueden fabricar papel de vida. O bien hay muy pocos materiales que ocasionalmente aparecen en el mercado negro a precios altísimos. No hay otra manera. Si quieres preguntar, ¿por qué a Ludolan le importa tanto el papel de la vida? En realidad, la razón es muy sencilla. Si se utiliza bien, este aparato se convertirá en un dispositivo de navegación de alta tecnología. O el tipo de guía de precisión. Por ejemplo, encontrar una forma de obtener algunos de los clavos del objetivo y luego crear una gran cantidad de misiles. No importa de dónde escapes, simplemente súbete al misil. Bueno, del tipo que no tiene ningún error. Por supuesto, estas son solo conjeturas de Ludolan. Si se pueden hacer realidad o no depende de la investigación de Silas. Sin embargo, si no se puede conseguir ese tipo de material, entonces Silas no podrá empezar a investigarlo. Ludolan, ¿aún tienes alguna pregunta? Si no, ¿puedo ir con Ian mañana? Continúa, continúa, es mejor que los dos vayan a Smoker que se queden en la sucursal. Lululan agitó la mano con disgusto. Pero el bebé 5 estaba muy emocionado y saltó. Aunque Baby 5 no sabe dónde está ese tipo de árbol, el gobierno mundial y la marina probablemente saben un poco sobre él. ¿Qué tal si no pudo evitar mirar al cielo? Lululan estaba muy confundido. Al poco tiempo. Ludolan retiró la mirada y sacudió la cabeza impotente. No, en poco tiempo, todavía es un poco irreal. Luego sacó el micrófono del teléfono. Azul aquí está la grúa. Tía Crane. Mocoso, ha pasado un año, por fin sabes cómo llamarme. Lo siento, tía E. La actitud de Ludolan era sincera. Bien, ¿qué necesitas esta vez? Tía E, quiero, basta, todavía no sé qué quieres hacer. Oye tía, él me conoce mejor. Ludolan se rió entre dientes, recordando sus días en la sede. Cada vez que tomo la iniciativa de encontrar a E, básicamente le pido ayuda con algo que no es fácil de hacer a través de los canales normales. En realidad, quería preguntarle a la tía e si podría conseguir algunos materiales para hacer papel de seda. Papel de vida, ¿para qué lo quieres? Crane se quedó atónito por un momento. Después de todo, Ludolan fue asignada a la sucursal 157. No hay muchos marineros allí y casi no hay piratas. Qué bueno, ¿para qué necesitas esa cosa? No es nada, simplemente estoy aburrido aquí y quiero investigar un poco sobre eso para pasar el tiempo. ¿Estás seguro que solo quieres matar el tiempo? Obviamente, no creyó en absoluto los comentarios de Golan. En realidad, ella conocía demasiado bien a ese tipo. Puedo conseguir algunas cosas, pero recuerda, eres un marine. No importa lo que hagas, no olvides esto, ¿de acuerdo? Las significativas palabras de Crane vinieron desde el teléfono. El corazón de Ludolan latió con fuerza de repente. Tía E, ¿podría ser que él supiera algo? No debería ser posible. Es solo que estoy pensando demasiado, así es, eso es. Tía E, claro que lo recuerdo, no te preocupes. Está bien, en un mes como máximo, le pediré a Gion que te traiga a las cosas. Gracias, tía E. Ludolan colgó el teléfono con satisfacción. Pero pronto, su expresión cambió drásticamente. "Jionsan está aquí para entregar la mercancía?" "Iré. Con su fuerza, una vez que llegue a la isla, no cubrirá la mayor parte de la isla con su conocimiento y... Esto realmente me está matando. Haré una llamada ahora y le pediré a la tía e que encuentre a otra persona para entregar la mercancía. ¿Hay alguna ayuda?" Nuevo mundo. Vestido rosa. Alturas del rey. Dober, hubo un accidente en nuestro barco hacia el mar de China Oriental. ¿Qué está sucediendo? Después de escuchar las palabras de Torebol, la expresión de Do Flamingo permaneció tranquila. Como si no tuviera relación con el asunto, preguntó con calma. Ya no es posible contactar con Baby 5. ¿Alguien fue a comprobarlo? Se ha pedido a nuestra gente en el mar de China Oriental que compruebe el último lugar de contacto del Bebé 5 los resultados deberían estar disponibles en los próximos días la asintió te diré los resultados fu, 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 qué valiente eres al atreverte a tocar el barco de nuestra familia Don Quijote después de que Torregón se fue Don flamingo mostró una cara fría mirada asesina continúe extendiéndose dos días después se terminó de construir el astillero de la sucursal 157 Lugoland compró uno barquero de nivel A, dos barqueros de nivel B, diez barqueros de nivel C y 200 barqueros de nivel D. Después de gastar casi 20.000 puntos nuevamente, Lugoland sintió una punzada de dolor. Y eso no es suficiente. Porque las dos ranuras características vacantes deben ser tapadas a continuación. A menos que tengas muchísima suerte, inevitablemente te costará una gran cantidad de puntos. Sistema, sal a trabajar. Comienza a extraer las propiedades de construcción del astillero. Dim, extracción completada. Característica de construcción 1. Eficiencia de construcción más 80%. Característica de construcción 2. Velocidad del producto terminado más 80%. Eficiencia en la construcción y velocidad del producto terminado. Después de leer la descripción, una es la velocidad de construcción naval y la otra es el aumento de velocidad después de construir el producto terminado. Para ser honesto, el segundo es un poco escandaloso. En cuanto al primero, Luholan no sintió mucho al respecto. No vi hace Frank y construir un velero de tamaño mediano desde cero, y además realizaron una fina decoración de todo el barco. Adivina cuánto tiempo tomó en total. Tres días. Solo tres días. Este mundo, ya sea construyendo una habitación o un barco, es tan escandaloso. La razón principal es que la condición física de los indígenas es demasiado fuerte. Todos los capataces del carrera son capaces de mover la quilla. Con esta actuación, ¿qué más puedo decir? Por lo tanto, la velocidad de construcción no es muy atractiva para Ludolan. Sistema: conservar las características del edificio 2 y actualizar las características del edificio 1. DIM, se deducirán mil puntos de anfitrión y se actualizará la función de construcción 1. Característica de construcción 1. Resistencia al impacto del producto terminado más 70%. Cepídate otra vez. Lugolán se negó sin pensarlo. ¿Defensa? Realmente sería como ser follada por un hombre fuerte en este mundo. Y ni hablar de un aumento del 70%, incluso un aumento del 700% es inútil. Simplemente luce increíble y tiene un diseño sin gusto. DIM, se deducirán mil puntos de anfitrión y se actualizará la función de construcción 1. Característica de construcción 1. Brazos que lleva el producto terminado, alcance más 100% rango, ¿te refieres al cañón naval? Con este rastro de duda, Ludoland comenzó a verificar la descripción de las características. Pronto, hubo una luz repentina. Según las instrucciones del sistema, es decir, mientras las armas lanzadas desde el barco puedan disfrutar de esta bonificación. Aunque sea un rifle en manos de un marinero. Mientras este marinero tenga los pies en la cubierta. Buen chico. Acabo de escuchar el informe de Silas. Se ha desarrollado el último rifle de francotirador y está listo para la producción en masa. Utiliza balas de calibre 12,7 y su alcance preciso puede incluso alcanzar más de 2 kilómetros. Si esto estuviera montado en un buque de guerra, ¿no sería posible disparar con precisión desde una distancia de más de 4 kilómetros? Además, no es que no puedas golpear si estás fuera del rango preciso, es solo una prueba de tu nivel. En cuanto al alcance máximo, según Silas, puede llegar incluso a más de 6 kilómetros. TSK TSK, esto debe colocarse en el mar, además de un aumento de alcance del 100%, esa foto es tan hermosa que ni siquiera puedo imaginarla. Sistema, solo estos dos, empieza a grabar. din el grabado está terminado. Lurulan asintió, con una mirada satisfecha en su rostro. Luego, Luholan llevó al barquero de nivel a y lo a su oficina. Kilo, ¿puedes diseñar una nave? Puede ser sencillo, pero si es demasiado complicado, no puedo hacerlo. Después de todo, no soy bueno en diseño. Al escuchar esto, Lulan también asintió. Él lo esperaba. Al fin y al cabo, en el sistema hay un edificio como el ship de Sainburo. Es solo que los edificios están alineados y aún no los ha construido. Entonces, ¿qué pasaría si te pidieran construir un barco que no necesitara ser demasiado complicado, solo lo suficientemente grande para contenerlo? Si no hay ningún otro requisito más, es muy sencillo. Bien, tú guía a todos para que construyan uno primero. ¿Cuánto tiempo llevará? Un día. Kai lo pensó cuidadosamente. Luego saqué conclusiones basadas en la mano de obra con la que cuenta actualmente. Lurolan se quedó estupefacto. ¿Qué? Lurolan quedó atónito. Pero luego lo pensé y mi requisito es que el barco sea lo suficientemente grande, que se pueda cargar en su interior y que se pueda conducir. Ni siquiera necesitas ser rápido, ni siquiera necesitas una vela. Basta con instalar unos cuantos pares de ruedas de apoyo. De todos modos, Rogue Island está a solo 3 millas náuticas de la zona sin viento, por lo que no queremos ir a ningún otro lado. Incluso si la velocidad es solo uno nudo, es aceptable. En este caso, en el astillero hay más de 200 carpinteros de ribera, y un día, parece ser suficiente. Después de todo, en la obra original, dos personas construyeron un barco súper complejo en tres días, y también venía con una fina decoración. En comparación, el barco que solicité no podría ser más sencillo. Coronel, solo queda una pregunta. ¿Cuál es el problema? Nosotros no tenemos los materiales. Bien, Ludolan reaccionó de repente. De hecho, si no tienes los materiales para construir un barco tan grande, ¿cómo podrás construirlo? Hay un bosque muy grande en la isla. ¿Se puede aprovechar la madera que contiene? No, especialmente para la quilla. Si se utiliza madera de rode Island, ni la resistencia ni la dureza cumplirán los requisitos. Si se insiste en utilizarla, la vida útil del barco se reducirá considerablemente y no podrá soportar las duras condiciones del mar. Al escuchar esto, Luholan suspiró levemente. Asunto, problema. Pero pronto pareció pensar en algo otra vez. Kilo, dijiste que afectaría la esperanza de vida, ¿en qué medida específicamente? Bueno, según mi estimación, incluso si se conduce en un entorno tranquilo, su vida útil solo será de un año como máximo. ¿Uno año? ¿Necesitas este barco para sobrevivir durante un año? No es necesario, solo construye uno primero para hacer una transición, para que puedas ingresar a la zona sin viento para cazar Poseidones y traer de vuelta toda su carne y sangre. Además, el puerto tiene la propiedad de autocuración más 1%, es decir, restaura el 1% del daño total del barco cada día. En otras palabras, si este barco se hundirá una vez que salga, entonces tendrá una vida útil infinita, ¿verdad? En cuanto a no poder soportar las duras condiciones del mar, estamos a solo 3 millas náuticas de la zona sin viento, y no hay viento en la zona sin viento, y no hay diversas condiciones malas en el mar. ¿No está esto completamente bien? Kylo, usa los árboles de la isla. Elige el correcto y comienza a talarlo de inmediato. En cuanto a las necesidades futuras, lo resolveré. Todos los problemas han sido resueltos. El corazón de Luralan se rompió y ordenó directamente. Sí, coronel. De hecho, Luralan puede usar este método para fabricar algunos barcos que no son muy importantes. Pero en el futuro el astillero fabricará buques de guerra. Sin mencionar el acorazado de acero que Ludolán esperaba, era solo un buque de guerra de la marina en este mundo. Si no podía encontrar los materiales adecuados, sería inútil. Lo más terrible es que el mundo parece haberse vuelto loco. Todos los mejores materiales, ya sea madera, minerales u otros, se concentran en Grand Line. No hay nada en el mundo. Me resulta imposible pedirle ayuda a la tía E con este tipo de cosas. Al fin y al cabo, la cantidad necesaria es demasiado grande y será cada vez mayor en el futuro. ¿Cómo solucionarlo? Tal vez, ese tipo puede ayudar. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Lurlan finalmente tomó una decisión. Al fin y al cabo, aunque siempre han recurrido al mercado negro para adquirir diversos materiales, esta cantidad apenas puede cubrir el consumo anterior. Si quieres construir barcos a gran escala o conseguir materiales de alta calidad. El método anterior de comprar en el mercado negro de forma secreta ya no es fácil de utilizar. Después de mucha deliberación, solo pude cooperar con esa persona. Un día después. En una isla deshabitada en el mar de China Oriental. Un drama familiar se repitió una vez más. Un pájaro de noticias que volaba sobre la isla fue repentinamente rodeado por una enorme red disparada desde abajo. Tras caer al suelo, quedó inconsciente antes de tener tiempo de pedir clemencia. Después de despertar, la red gigante que lo capturó había desaparecido. Y en el suelo, solo una letra. Dice, besos de Morgan. El pájaro noticioso inmediatamente no se atrevió a aflojar el ritmo y voló de inmediato. Había oído hablar de ello. Hace apenas dos meses, un colega suyo que vendía periódicos en el mar de China Oriental se encontró con un incidente similar. Finalmente, el colega recibió el premio de manos del presidente Morgans. ¿Será posible que este tipo de buena suerte finalmente caiga sobre mí? Las dos alas se agitaron salvajemente, tan rápido que casi quemaron. En este momento, solo quiere volar de regreso más rápido, aunque sea solo por un segundo. Y medio día después, la carta apareció en manos de Morgan. Morgan se está muy familiarizado con esta nota. Inmediatamente lo recompensé con un puñado de pájaros de noticias y luego lo abrí y comencé a leer. Nos vemos directamente. Interesante, esto es muy interesante. Déjame ver quién eres realmente. Pasaron otros dos días en un abrir y cerrar de ojos. Taller de forja de espadas, también está terminado. Este edificio no es grande y solo tomó tres días construirlo. Después de dar la orden de puesta en marcha del sistema por parte de la Oficina de Diseño Naval, Lurlan comenzó a extraer características arquitectónicas. Esta vez tuve mucha suerte, no tuve que refrescar el programa y el grabado se realizó directamente. Característica de construcción 1. Ajuste del producto terminado más 50%. Característica de construcción 2. Calidad del producto terminado más 80%. La primera característica significa que después de forjar el cuchillo, su compatibilidad con cualquier persona aumentará en un 50% adicional. En cuanto al segundo, es simplemente una cuestión de mejora de la calidad. Además, además de las características, Luralan también compró un herrero de nivel A, 3 de nivel B y 20 de nivel Aprendiz. Otros más de 10.000 puntos. Luralan tuvo que suspirar nuevamente, los puntos realmente no valían nada. Si esto continúa, no tendremos más opción que contactar a Nami nuevamente. Después de todo, esta pequeña tía todavía tiene casi mil millones de bailes acumulados en su almacén. Sato, ¿qué nivel de espadas puedes hacer ahora? ludoland le preguntó a sato, el herrero de espadas de nivel ha recién reclutado: "con los materiales que posee actualmente la sucursal, solo se puede hacer de calidad ordinaria. si quieres una espada de nivel famoso, o incluso mejor, debes tener mejores materiales. bueno, volvamos de nuevo a la cuestión material." ludoland también estaba muy indefenso ante esto. "calculando el tiempo, todavía falta hasta mañana para concertar una cita con morgans. Espero que podamos llegar a un acuerdo y resolver este problema para entonces, ¿verdad? Hagamos esto. Sato, primero dirige a la gente para que fabrique sables comunes, asegurándote de que cada uno de los soldados de combate de primera línea tenga uno. En cuanto a los mejores materiales, lo resolveré pronto. Sí, coronel. Después de responder, Sato inmediatamente comenzó a compasión. Esa noche, Tana regresó a Rhode Island. El fumador empezó a quejarse tan pronto como bajó del barco. Tan pronto como llegó a South Blue, antes de que pudiera hacer algo, Ludolan lo llamó. "Está bien, deja de regañarme. Voy a ir a Grand Line y lo recogeré mañana. No tengo otra opción que Tana. Después de que regrese, podrás empezar de nuevo." Mientras decía esto, ignoró a Smoker que seguía maldiciendo. Ludolan entró directamente en Tana. Unos minutos más tarde. Tana, que acaba de atracar, ya fuera otra vez. La gran línea. Está a solo 20 millas náuticas del pueblo de Magic Valley. Y se desvió de la ruta recta entre islas y se basó en el puntero de grabación. En estos momentos aquí se encuentra estacionado un pequeño velero. Ya casi es la hora, ¿por qué no has venido todavía? En la cubierta, un hombre pájaro caminaba ansiosamente de un lado a otro. Debido a que comió la fruta del pájaro, la fruta del diablo con forma de albatros, Morgans tiene las características de un albatros en todo su cuerpo. No hay mejor manera de describirlo que en una sola frase: albatros en forma humana. Sin embargo, en este momento, el barco se balanceó de forma antinatural y Morgans corrió hacia un lado para echar un vistazo. Vi un gigante de acero, parecido a un monstruo, emergiendo gradualmente del mar. ¿Este, qué carajo es eso? Maldita sea, ¿por qué no traje una cámara? Después de hurgar habitualmente en su ropa, Morgan recordó que ambas partes habían acordado no llevar nada que pudiera ser fotografiado. Ya sea una cámara o algo así como un dispositivo de vigilancia telefónica. De lo contrario, ¿cómo no iba a tenerlo en su ropa cuando lleva consigo una cámara a las 24 horas del día? Chicos, si algo sale mal, llévenme al cielo inmediatamente. ¿Entienden? Sin saber si era amigo o enemigo, Morgan gritó órdenes. Los siete u ocho periodistas que estaban a un lado también asentían con la cabeza. Aunque Morgan parece un pájaro, en realidad no puede volar en absoluto, el par de alas de pájaro detrás de ti, es como una decoración. Finalmente, cuando el monstruo de metal emergió por completo, una escotilla en su espalda se abrió rápidamente. Oye, tú eres Morgan, ¿verdad? Eres una buena persona. Un traje blanco con un abrigo negro. Las palabras Junlin están grabadas en su espalda. Si no es Ludoland, ¿quién más podría ser? Por supuesto, Ludoland llevaba una máscara en ese momento, por lo que Morgans no podía ver su rostro. Pero por alguna razón, morgans sintió que este hombre enmascarado le parecía un poco familiar. ¿Eres tú quien me envió el mensaje? Sí, no es conveniente hablar aquí. Me pregunto si el presidente Morgans se atreverá a venir conmigo. Ludoland señaló hacia abajo, hacia la escotilla abierta. ¿De verdad me dejaste entrar? Entonces, estoy realmente aquí. No hubo ninguna duda ni miedo en absoluto. Morgans estaba incluso un poco impaciente, con las palabras déjame entrar pronto escritas en todo su rostro. Una cosa de metal tan grande, nunca había oído hablar de ello. Después de entrar un rato, hay que echar un buen vistazo. La única lástima es que no traje mi cámara, de lo contrario, tendré que tomar fotografías de esta cosa por dentro y por fuera. Los emocionados Morgan saltaron directamente sobre Tana y luego siguieron a Ludolan al interior del barco. Tapa de escotilla, se cierra de golpe. Tana comenzó a bucear. En el velero, los marineros y los periodistas estaban todos alborotados por el viento. Sigue a Ludolan hasta el final. Morgan conoció a mucha gente. Todas estas personas llevaban el mismo uniforme. El estilo es algo similar al marine, pero el color es negro. De hecho, si realmente quieres decirlo, el estilo de la capa de desembarco del rey de Ludolán es similar a la capa de justicia de Marine. Es solo que los colores son diferentes, y uno es la justicia y el otro es el rey. Por un momento, Morgan se mostró un poco sospechoso. ¿Fue esto una creación secreta de Marine? Pero pronto rechazó esta idea. Porque esto es imposible. Ni siquiera Vegapunk podría construir un monstruo de metal tan grande. Sobre todo a lo largo del recorrido, las diversas instalaciones en los pasillos y las pantallas luminosas en las paredes. Simplemente no tiene nada que ver con este mundo. Finalmente, caminé dentro del barco durante casi dos minutos. Los dos finalmente entraron a una sala de conferencias. ¿Puedes decirme quién eres? Por supuesto, si es un inconveniente, simplemente finge que está bien para mí. Tan pronto como me senté. Morgans no pudo evitar hablar inmediatamente. No hay nada malo que decir. Nuestra organización se llama Desembarco del Rey. Desembarco del Rey, pocas personas en el mar se atreven a gritar estas dos palabras. Incluso los cuatro emperadores del mar no se atreven a decir que gobiernan el mar. Esta organización llamada Desembarco del Rey tiene muchas ambiciones. Morgan pensó para sí mismo mientras sacaba una pequeña libreta y seguía registrando. Morgans, no quiero perder el tiempo, por favor lean primero estos dos datos. Los dos paquetes de información fueron empujados directamente frente a Morgan. Morgan dejó su cuaderno y su bolígrafo. Cogí una de las bolsas de documentos, la abrí y la miré. Unos minutos más tarde. Volví a coger otra bolsa de documentos. Unos minutos después, de repente Morgan levantó la cabeza, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Son todo esto ciertos? Sí, ¿estás interesado? ¿Interesado? Estoy muy interesado. ¿Qué tal si hago una oferta? La cara de Morgan estaba llena de emoción. Para él, informar noticias es la mayor alegría de la vida. Las dos piezas de información proporcionadas por Ludoland fueron suficientes para que él especulara de un lado a otro durante un mes. Y es el tipo de contenido que es extremadamente popular. No te preocupes, todavía tengo mucha información similar a estas dos, o incluso más emocionante. Puedo proporcionarte todo esto, pero todavía tenemos que tener una buena discusión sobre cómo cooperar. Ludolan se apoyó en el respaldo de la silla y cruzó las piernas. Parecía que no había ninguna prisa. ¿Qué tal si compro todas las noticias al doble del precio más alto del mercado? Ludolan negó con la cabeza. Tres veces. Ludo-Lan todavía negó con la cabeza. Cuatro veces, no, cinco veces. No importa lo alto que sea, olvídalo. El precio fue otorgado directamente a cinco veces el precio más alto de la industria. Pero es este baile y lo que quiere Ludolan. Definitivamente no, Morgans, el precio puede ser el que usted dijo, pero hay que cambiar el método de pago. ¿Cómo cambiarlo? Dime. No quiero dinero, quiero esto. Dicho esto, Lurlan proporcionó otra información. En él se registran cientos de materiales y se anota el precio de cada uno de ellos. Quiero estas cosas. Después de cada transacción, necesito cambiar la parte que me corresponde por los materiales correspondientes y luego transportarlos al lugar que yo designe. Además, además de utilizar materias primas en lugar de efectivo, si tengo más necesidades, también tendrás que ayudarme a comprar artículos adicionales. Por supuesto que pagaré la parte extra. Después de terminar de hablar, Lulan simplemente lo miró. Dejemos que Morgan lo dijera lentamente. Sí, pero yo tengo que quedarme con el 30%. Al fin y al cabo, yo te ayudo a conseguir dinero en el mercado negro, además del transporte, etcétera, todo lo cual requiere dinero, y es mucho. Bueno, un 30%, estoy de acuerdo. Lujolana sintió. Ya sabes, la sucursal 157 lleva más de un año comprando cosas en el mercado negro o traficando con bienes robados. Entonces, entiendo esto muy bien. El 30% es bastante consciente. Bien, ahora que se han negociado las condiciones, ¿puede decirme cuánta información de esta magnitud tiene en la mano? ¿Es este el nivel? Aún deberían quedar 100 o 200 copias. ¿100 o 200 ejemplares? Morgans estaba atónito. ¿Quieres ser tan exagerado? ¿Cuál es el concepto de 100 o 200 ejemplares? Morgans estimó que incluso si produjera tres artículos cada mes, sería suficiente para mantener populares los productos más populares del mundo durante varios años. Su posición en la prensa ya no se verá afectada. Mira las dos piezas de información en tus manos. Uno trata sobre un pirata poco conocido de los piratas de barba blanca. Pero la información en realidad decía que podía dejar cicatrices en la cara del pelirrojo Shanks, y que el hombre pelirrojo no fue descuidado en ese momento. Más importante aún, se dijo que este tipo tenía una estructura corporal especial y podía comer dos frutas del diablo diferentes al mismo tiempo, convirtiéndose en un usuario de la habilidad de doble fruta. La otra información era aún más exagerada. De hecho, dijo que el hombre pelirrojo había estado en el mar de China Oriental y luego aprovechó la ausencia de Garp para enseñarle locamente a su nieto sobre el mercado pirata. Incluso para lograr el mejor efecto, el cabello rojo no dudó en bloquearlo con el brazo. Muchacho, cada una de estas noticias saldrá a la luz. Y sigue siendo del tipo que continuará explotando durante mucho tiempo. Y Ludolan también dijo antes que tiene algo más poderoso que este nivel. Por supuesto que no puedo darte todo de una vez. Por primera vez, te daré 10 piezas de información. Dicho esto, Ludolan entregó otra pila de paquetes de información, 8 en total. Sumando las dos raciones anteriores, son exactamente 10 raciones. A partir de ahora cada mes te regalaré tres ejemplares. ¿Cómo informar? ¿A quién informar primero? No voy a interferir en eso. Una vez que descubra que filtraste mi información, la cooperación se suspenderá inmediatamente. Después de escuchar esto, Morgan se asintió levemente. Después de todo, incluso si le dieran todo de una vez, sería imposible para World Economic News publicarlo todo. Lo más adecuado es utilizar dos o tres raciones al mes. Además, al darme 10 copias por primera vez, significa que tengo la posibilidad de elegir cuándo utilizar estos mensajes. En lugar de lo que la otra parte te da cada mes, solo puedes reembolsarte a ti mismo. Entonces, no hay problema, no hay problema en absoluto. No es solo para proteger la información del informante. No me digas que ni siquiera sé quién eres, incluso si lo sé, nunca he revelado información confidencial, incluso si el gobierno mundial me presiona. Morgan lo dijo con mucha seguridad. Lugolan también cree esto, no es que realmente no la traicionará, pero, mientras los beneficios que otorga sean lo suficientemente grandes, Morgan no lo traicionará. Entonces, ¿cuál es el mejor interés para los Morgan? Naturalmente, hay todo tipo de noticias que pueden hacerle escribir noticias explosivas. ¿Y qué puede proporcionar Lugolan a los Morgan? Es este nivel de noticias, no solo una o dos. Por lo tanto, mientras Ludeland todavía tenga información que proporcionar, Morgan nunca traicionará. En cuanto a ayudar a Ludeland a recaudar varias cosas, para los Morgan, esto realmente no es un problema. Después de todo, este tipo es uno de los emperadores del mundo subterráneo del mundo pirata. El asunto está terminado. Ambas partes están muy satisfechas. Los Morgan no pueden esperar para regresar y hacer algunos primeros planos. Ah, no, en el camino de regreso, este tipo ya estaba escribiendo furiosamente en la cabina. Dos días después, Lugolan regresó a la sucursal 157. Después de entregarle Tana a Smoker, este abordó otro barco en el puerto. Este es un barco muy extraño. No hay superestructura, ni siquiera velas. En la cabina inferior tampoco hay camarotes para comer, dormir, etc. Algunos son simplemente almacenes vacíos uno tras otro. La longitud total es de 183 metros y la anchura es de 47 metros. En esta era, Duoduo es un Big Mac. Activar. Siguiendo la orden de Ludolan. A ambos lados del barco se desplegaron tres enormes ruedas motrices. Giró lentamente. Si miras ahora dentro del barco, encontrarás, decenas de marineros se dividieron en seis grupos, rodeando algo parecido a una piedra de molino. Sigamos adelante juntos. Aunque esta cosa es súper pesada para empujar. Pero para los marineros de Ludolan, cuyos valores de poder dao alcanzaron alrededor de 200, realmente no fue un problema. Después de un tiempo, este extraño barco sin velas alcanzó una velocidad de 5 nudos. Esta velocidad es mucho mejor que la que Ludolan solicitó originalmente. Aproximadamente 3 horas después, el barco ha penetrado casi 10 millas náuticas en la zona sin viento. En el camino, hubo varios ataques de Poseidón, pero sin excepción, fueron derrotados por Ludolan o quedaron inconscientes. No es que Ludolan no pueda matar a esos Poseidones, sino que no hay necesidad. Después de todo, las especies de Poseidón son un recurso muy preciado y deberían cazarse de forma controlada. A menos que quieras un objetivo, no matarás si puedes. Guárdalo hasta que engorde más tarde. Según dijo la hermana Tina, después de entrar en la zona sin viento durante más de 10 o 20 millas náuticas, el número de poseidones por encima de los 500 metros comenzó a aumentar gradualmente. Entonces echemos un vistazo aquí primero. Envíe la orden, detenga el barco. Con un movimiento de su mano derecha, Lugoland dio la orden. Sí, coronel. Pronto, los seis pares de ruedas motrices dejaron de girar y se retrajeron. La velocidad de la nave también disminuyó poco a poco, y finalmente se detuvo por completo. Ludolan se paró en la proa del barco y comenzó a activar su acto. Al instante, con uno mismo como centro, se perciben todos los espacios en un radio de un kilómetro. Hablando de eso, es imposible tener una gama tan amplia de imágenes y sonidos justo después de despertar. Pero debido a la relación entre Ludolan y sus dos vidas, la fuerza mental de Ludolan está mucho más allá de la de la gente común. Quizás esto no sea útil cuando se usan colores armados, pero al ver y escuchar colores, el aumento es demasiado grande. Además, este rango sigue creciendo rápidamente con la práctica diaria de Udolán. y el ritmo de crecimiento es cada vez más rápido. En la percepción de Udolán. otro Poseidón ha irrumpido en su propio círculo de percepción, pero Ludolan no estaba muy satisfecho, porque este Poseidón es demasiado pequeño. Mide solo unos 200 metros de largo. Pero justo cuando Lulan comenzó a negar con la cabeza, otro Poseidón irrumpió en el círculo de percepción. Pero aún no cumple las condiciones, con un tamaño corporal de poco más de 300 metros. La distancia de un kilómetro puede ser un poco grande para los humanos. Pero para la clase Poseidón, eso no cuenta como distancia en absoluto. Ni siquiera tan largo como algunos Poseidones más antiguos. Por lo tanto, Ludolan ya estaba listo para entrar en acción, solo esperando que los dos Poseidones saltaran del agua en unos segundos. En ese momento, él actuaría directamente y lo dejaría inconsciente. Pero en ese momento, los dos Poseidones que se dirigían hacia Ludolan cambiaron repentinamente su dirección. Y estaba acelerando como loco. Fue como huir con todas sus fuerzas como si se hubiera topado con algo terrible. Unos diez segundos después. En la percepción de Ludolan, una enorme criatura, de repente entró en su propio círculo de percepción. Esto es, buen chico, aunque solo puedo sentir una parte, tiene al menos 700 u 800 metros de largo. La presa, finalmente está aquí. Estaba a menos de 100 metros de la proa del barco. Un Poseidón surge del mar. Solo la parte que está sobre el mar tiene casi 400 metros de largo. La longitud total se estima entre 800 y 900 metros. En realidad se cultivaba en tiempos antiguos. Lugolan se sorprendió un poco cuando vio claramente a Poseidón. Aunque mucha gente sabe que existen variedades antiguas de la fruta del diablo, pocas personas lo conocen. La fuerza de la clase Poseidón no solo está relacionada con su tamaño, sino también con su tipo. Básicamente, siempre que haya una especie que exista en este mundo o haya existido en el pasado, puedes encontrarla en la clase Poseidón. Por ejemplo, cerdos comunes, vacas, ovejas, conejos, etc. O relativamente raros, como tigres, leones, leopardos, etc. Por supuesto, los hay aún más raros. Es decir, se extinguieron hace mucho tiempo y son solo especies que alguna vez existieron. Justo como este que tienes delante. Tigre dientes de sable. Así es, esos colmillos largos, además de algunas características de tigre. Es sin duda el tigre dientes de sable. Con el mismo tamaño corporal, esos Poseidones en forma de leones y tigres son definitivamente más fuertes que los de vacas y ovejas. Y los del tipo antiguo deben ser más fuertes que los leones y los tigres. En otras palabras, este Poseidón de 800 a 900 metros es definitivamente el Poseidón más poderoso en este nivel. Incluso puede ser más fuerte que algunos Poseidones que están por encima del nivel de los 1000 metros. Solo porque es un tipo antiguo, un tipo Poseidón en forma de tigre dientes de sable echó un vistazo al gran barco que estaba debajo y a los pequeños que estaban dentro del barco. El Poseidón en forma de tigre dientes de sable no lo tomó en serio en absoluto y se abalanzó sobre él con la boca abierta. Pero cuanto más rápido llegues, más rápido regresarás. Ludolan saltó y azotó al gran tipo, pateándolo y arrojándolo al mar. ¿Qué? ¿Ahora estás muerto? Dijiste que eras muy fuerte. Los ojos del Utolán se abrieron cuando vio que ya no se podía sentir la vida similar a la de Poseidón. Bueno, la última vez que vine a cazar Poseidones, solo tenía unos cientos de puntos de energía, y cuando partí hace unos días, ya había medido más de 2.600. Se estima que en la actualidad hay casi 3.000. Parece razonable golpear hasta matar a un Poseidón de 800 o 900 metros de un solo puñetazo. Incluso las llamadas especies antiguas. No te asustes, empieza a trabajar pronto. Si tarda demasiado, podrían venir decenas o cientos de ellos a arrebatarnos la comida. Lugolan gritó y los cientos de marineros que estaban atónitos en la cubierta entraron en acción de inmediato. Uno por uno, saltaron a la clase Poseidón y comenzaron a cortar. Con unos cuantos golpes, le cortaron un trozo de carne y sangre de un metro cuadrado. Luego, un marinero lo recogió, lo arrojó y lo arrojó a la cubierta de un barco a decenas de metros de distancia. Posteriormente, los marineros que permanecieron en cubierta lo enviaron rápidamente a los almacenes de carga en el nivel inferior. El valor de potencia ha aumentado a aproximadamente 201 por 1, y el trabajo se vuelve más eficiente. Esta eficiencia ha mejorado al menos 10 veces en comparación con la última vez. Al mirar la acalorada escena, Lugolana sintió con satisfacción. Al mismo tiempo, mantén el alcance de la información bien abierto para evitar que otros tipos de Poseidón aparezcan para arrebatar el botín. Una hora después. Gracias al trabajo intenso de todos, aproximadamente una cuarta parte de la carne y la sangre del Poseidón fue cargada en el barco. No solo el almacén inferior, sino también la cubierta estaba lleno. Al mismo tiempo, los dos dientes, que medían más de 30 metros de largo, también estaban en ese momento en la cubierta, ocupando mucho espacio. Lugolan tuvo que suspirar. Este barco todavía demasiado pequeño. En cuanto a la carne y la sangre restantes, solo se pueden dejar aquí para ahorrar dinero para otros tipos de Poseidón. De todos modos, ahora que los efectos son limitados, esto debería ser suficiente para todos. Los efectos de tomarlo desaparecieron por completo. Devolver Sí, coronel. Las seis ruedas motrices auxiliares se expandieron nuevamente y comenzaron a girar lentamente. Con un barco lleno de botín, emprendimos nuestro viaje de regreso. Debido a la fuerte sobrecarga, aunque solo tardó tres horas en llegar, el viaje de regreso, pero tardó siete horas completas. La velocidad es solo un poco más de dos nudos. Incluso a lo largo del camino, el casco continuó haciendo ruidos abrumadores, lo que realmente hizo sudar a Ludolan. De regreso al puerto, el barquero de nivel a Kylo y el herrero de nivel a Sato ya estaban esperando aquí después de recibir la noticia. Kylo estaba simplemente aturdido. Coronel, ¿realmente se atreve a dejar que este barco transporte tantas cosas? Si no me equivoco, probablemente la quilla estará rota, nadie conoce este barco mejor que Kylo. Definitivamente no puede soportar grandes movimientos, solo puede flotar en el agua y luego conducir en un lugar sin fuertes vientos ni olas. Como resultado, llenaste el almacén por completo y quedaron montañas apiladas en la cubierta. Es un milagro que no se hundiera, Lugolan también se sintió un poco avergonzada cuando Kailuo la vio, por lo que levantó la cabeza y se rascó la cabeza. En ese momento me olvidé por completo de este incidente. Pero no pasa nada. El problema de la quilla agrietada se puede reparar automáticamente con un 1% de ahorro diario cuando el barco está estacionado en el puerto. Para otros problemas, simplemente deje que Kailu organice las reparaciones. Después de arreglar Kailu, Luholan miró a Sato. Sato, ¿ves esos dos colmillos parecidos a los de Poseidón arriba? Sí, coronel. Bueno, ya lo he probado antes. Es más duro que el acero. ¿Crees que se puede usar para forjar espadas? Es difícil decirlo, primero tengo que echar un vistazo. Bien. Luholan asintió. Traje estos dos colmillos solo para ver si podía usarlos. Si no funciona, no hay problema. Pronto, Sato llegó a uno de los colmillos. Usó una lupa para mirarlo y luego lo golpeó allí varias veces. ¿Qué cara o cruz? Coronel, hice una investigación preliminar y debería ser posible. Todavía tenemos que probarlo para saberlo con seguridad. Había un dejo de entusiasmo en los ojos de Sato. Bill Volant también sonrió y asintió, dejándolo manejarlo solo y dejó treinta marineros encargados de transportarlo. Dos días después. Madrugada. En el campo de la escuela, Ace y Zoro estaban discutiendo sobre quién era más fuerte, las artes marciales o el kendo. Estaba tan aturdido que empezó a pelear. Fuera del recinto escolar, había cientos de personas observando la emoción. Algunas personas animan a Zoro, mientras que otras animan a Ace. Lululan sonrió amargamente y negó con la cabeza. En comparación con los actuales Zoro y Ace, la brecha es realmente grande. Después de todo, Ace no participó en varias operaciones. Ha estado escondido en el centro de entrenamiento y practicando, y su nivel de poder ha superado los 1500. Y Zoro, llegué aquí hace poco y comí carne de Poseidón durante menos de 10 días. El valor de potencia es de aproximadamente 500. Además, todavía no he aprendido a cortar hierro. Sin mencionar nada más, Zoro simplemente no pudo romper los bloques de hierro que hace aprendió. Resultado, estaba condenado desde el principio. Y esta vez. Sato corrió jadeante mientras sostenía una caja larga. Coronel, resulta que usted está aquí. Por fin lo encontré. Mira, este es el primer cuchillo que producimos de prueba usando ese par de colmillos como material. Nombrado, colmillo de sangre. Dientes ensangrentados, Lugolan abrió la caja. En el interior yacía silenciosamente un cuchillo. La vaina de color rojo sangre tiene una extraña sensación de belleza. Coge el cuchillo y sácalo lentamente. En ese momento, la fuerte energía de la sangre se disipó de repente. Incluso la gente común puede sentir el olor de la sangre en el aire en este momento. Uno puede imaginarse lo fuerte que es esta energía de la sangre. La hoja es en general de color blanco plateado, pero hay varios hilos de sangre adheridos a ella. Revelando una sensación de encanto. Lo que más sorprendió a Ludolan fue que claramente no era un espadachín y ni siquiera había aprendido a usar la espada. Pero sostener ese cuchillo en su mano me produjo una sensación extraña. Así es, es como si este cuchillo tuviera una conexión profunda conmigo, e incluso siento que está hecho a mi medida. Es un sentimiento muy misterioso. Sin embargo, Ludolan comprendió rápidamente por qué se sentía así. Una de las características arquitectónicas de la forja de espadas, el producto terminado se ajusta al más 50%. Buen chico, se ajusta muy bien incluso cuando lo sostengo. ¿No sería aún más increíble si se lo regalaran a ese tipo, Zoro? Después de todo, ese chico es sorprendentemente adaptable a todo tipo de espadas demoníacas. Y este maldito diente, por lo que he visto hasta ahora, debería considerarse un tipo de espada demoníaca, ¿verdad? Sato, ¿cuál es el nivel de esta espada? Informe al coronel. Esto es lo que me tiene intrigado. Por la calidad del material y el posterior proceso de forjado, es razonable decir que se encuentra al más alto nivel de un cuchillo rápido de primera categoría. Sin embargo, después de que fue forjado, se descubrió que había alcanzado el nivel de un gran cuchillo rápido. Nivel, y sigue siendo uno de los mejores entre los cuchillos rápidos. Había un rastro de confusión en el rostro de Sato. Pero también un rastro de emoción. En cuanto a Ludolan, ella naturalmente sabe por qué es así. ¿No es causado por la segunda característica del taller de forja de espadas? Así es, la calidad del producto terminado es del más 80%. El colmillo de sangre aumentó directamente de un buen cuchillo afilado de nivel máximo a una espada afilada de nivel superior. TSK, TSK, dio la casualidad de que me sentí un poco aburrido durante esta competición, Zoro. Lugolan gritó directamente a la audiencia. Los dos ya habían tomado sus posiciones y estaban listos para pelear en cualquier momento. Como resultado, Lugolan tuvo que detenerse después de que le gritaran así. Lugolan, ¿qué estás haciendo? Zoro gritó mientras sacaba la palabra ubado de su boca. Su rostro estaba lleno de insatisfacción. Después de todo, es de mala educación interrumpir un duelo. Pero a Lugolan no le importa esto. Lanza directamente el diente de sangre con su mano izquierda, dibuja un arco en el aire, gira de gran velocidad y cae hacia Zoro. Este cuchillo se llama Colmillo de Sangre y te pertenece. Zoro levantó su mano izquierda y atrapó el cuchillo directamente. Luego, saca lentamente una pequeña sección. Silvido, este sentimiento, Silvudo Lan siente que de alguna manera está conectada consigo misma cuando sostiene el diente de sangre, entonces, Zoro sintió que el cuchillo era como una parte de su cuerpo, sin ninguna sensación de sostener un objeto extraño. Es una lástima que Ludolan no pudiera ver directamente los datos de compatibilidad entre Zoro y Bloodfam. De lo contrario, definitivamente habría descubierto que el valor comenzó a aumentar locamente desde el 80% original y finalmente se detuvo cuando alcanzó el 130%. Vamos, hace. Comparemos quién es más fuerte en tus artes marciales, o. Oh. ¿Mi espada es más afilada? Sosteniendo el diente ensangrentado en su mano. Zoro se volvió más seguro. Apuntando el cuchillo hacia Ace, Shuangji gritó. Al margen, Lulolan negó con la cabeza y se giró para irse. Coronel, ¿no quiere leerlo? Sato quedó atónito. Ahora que conocemos el resultado, ¿hay algo más que ver? ¿Es eso así? Bueno, no tiene nada que ver con la espada. Mientras Zoro no pueda entender a Zantexu, nunca será el oponente de Ace. Las palabras cayeron. Lurolan continuó caminando hacia el edificio de la sucursal. En cuanto a Sato, lo siguió rápidamente. Al fin y al cabo, todavía tenía algo que contar. Dentro de la oficina. Sato, ¿cuántos cuchillos se pueden hacer en total con esos dos colmillos? Cada uno de ellos tiene la misma sangre que un diente. Según las estimaciones, todos los materiales pueden usarse para crear al menos 300 armas, pero con la calidad de Blood Thumb, se puede fabricar una como máximo. Sato respondió directamente. ¿Por qué es eso? Porque el material utilizado por Bloodthorn es el material más interno del colmillo, y también es el material más perfecto. ¿Es porque los materiales externos están contaminados y deteriorados? Sí. Sato asintió. Lulan también entendió. ¿No es esto como los dientes humanos? Si no se mantienen adecuadamente, la parte exterior se irá deteriorando poco a poco. De todos modos, dos puñados son suficientes. Justo a tiempo para reemplazar esos dos cuchillos basura de Zoro. De esta manera, los tres cuchillos de Zoro son todos cuchillos rápidos. En cuanto a las otras 300 espadas, a excepción de Zoro, nadie en la rama actual es bueno en el manejo de la espada. Simplemente dáselos todos a los marines de primera línea que se unen al equipo de acción de desembarco del rey. Después de todo, a veces necesitan cambiarse a ropa de marine para la acción, y no pueden aflojar el ritmo al estilo 1518 de Rhodes. Por lo tanto, además de los rifles, también se deben equipar como armas algunas espadas mejores. Bueno, eso es todo. Sato, ¿cuánto tiempo tomará fabricar todas las espadas? Si todos trabajamos duro para construirlo, se podrá completar en 10 días. Está bien, entonces 10 días. Sí, coronel. Después de saludar, Sato salió de la oficina. Lululan caminó hacia la ventana que iba del piso al techo, y afuera de la ventana, está justo enfrente del recinto universitario. En ese momento, la multitud de espectadores se había dispersado. Zoro era el único que quedaba en todo el campus. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y los dientes ensangrentados ya envainados y colocados sobre sus piernas. Parecía que había entrado en el zen de la esgrima. Oye, parece que aunque este chico perdió, aún ganó mucho. Lululan sonrió. Fue en ese momento cuando Zoro se puso de pie. Camina hasta el centro del campo de la escuela, saca nuevamente el diente ensangrentado y luego, blandió su espada hacia el probador de poder que estaba frente a él. Desde el punto de vista visual, la acción de este cuchillo no es rápida, e incluso da a las personas una sensación suave. Parecía como si hubiera golpeado algo, pero no parecía como si hubiera golpeado nada. Vi a Zoro retraer lentamente el cuchillo, darse la vuelta y marcharse. Y unos segundos después, uno de los dos gruesos pilares de hierro utilizados para sostener el probador de potencia resultó, de repente apareció un corte suave e inmediatamente todo el dispositivo colapsó hacia un lado. ¿Por fin has aprendido a cortar hierro? Al ver esta escena, Lululan mostró una pizca de alivio. Pero pronto, todo el rostro se volvió oscuro otra vez. Cogí el teléfono de la mesa y marqué. Azul este es el departamento de policía militar. Soy Lan, arresten a Zoro inmediatamente y pónganlo en confinamiento por tres días. Coronel, ¿cuál es el motivo del arresto? Destruyendo deliberadamente el probador de energía en el campus. ¿Qué? Entendido, nos vamos ahora mismo. Pues dile que además de los tres días de reclusión, se perderá su salario del año que viene para compensar los gastos de manutención. Sí, coronel. Sucursal 157, centro de capacitación. En torno de gravedad 20 veces mayor. En la pequeña sala de entrenamiento individual, una figura seguía pasando. Quedaron una serie de imágenes residuales. Finalmente, después de varios minutos, las innumerables imágenes residuales finalmente se fusionaron y se convirtieron en una entidad sólida. Llamar, Ludolan estaba cubierto de sudor y dejó escapar un largo suspiro. Si le preguntaran cuál de los seis movimientos le interesaba menos a Ludolan, definitivamente sería la pistola de Legos. Pero cuando se trata de qué movimiento le interesa más, definitivamente es el afeitado. Al mismo tiempo, el afeitado también era el movimiento que más practicaba, e incluso creó varias variaciones del mismo. Por ejemplo, la imagen residual afeitada que acaba de utilizar es una de ellas. En cuanto al motivo del afeitado, en realidad es muy sencillo. Se trata de pisar el suelo a gran velocidad decenas de veces para generar una fuerza de reacción explosiva en 0,36 segundos y moverse a gran velocidad. Pero ¿cuántas veces son decenas de veces? De hecho, hay un dicho. Generalmente, cuando se empieza a afeitar con el método de 6 velocidades, este número suele ser más de 20 veces mayor. Apenas se puede empezar a afeitar, pero la velocidad de movimiento no es muy rápida. Algunos guerreros físicos fuertes en Marine pueden incluso pisotear 60 o 70 veces en el mismo periodo de tiempo. Me gusta Gap. Por lo tanto, el mismo tiempo de 0,36 segundos, dependiendo del número de pedaladas, el efecto final es muy diferente. La imagen residual del afeitado creada por el mismo de Ludoland no solo requiere al menos 40 veces, sino que también requiere anormalmente que debe usar el afeitado una y otra vez sin detenerse para acelerar aún más el proceso. Esto es lo que finalmente consigue este efecto. Todavía hay muchas personas en la Marina que pueden cumplir el primer requisito. Pero la segunda petición, eso va a ser difícil. Incluso si Gar viene, me temo que no será fácil completarlo. Por supuesto, Lugoland creó y practicó este movimiento locamente, no para pelear con nadie en combate cuerpo a cuerpo, pero, combínalo con tus propias habilidades de combate con armas para formar un nuevo conjunto de tácticas. Matriz de armas fantasma. Sí, este es el nombre que eligió Ludolan. Sin embargo, a esta estrategia todavía le falta la última pieza del rompecabezas. También es la pieza más importante del rompecabezas, es decir, se libera la tercera etapa del dominio armado. Sin este paso, aunque la táctica sea exquisita, el poder de ataque siempre es insuficiente. Especialmente cuando se trata de algunos de los mejores expertos, incluso aunque el poder de las balas fue amplificado muchas veces por Silas, todavía era limitado. En este momento se necesitan colores armados para la amplificación. Según el entendimiento de Ludelan, el cultivo de la energía dominante armada se divide en cuatro etapas. Son la primera etapa, cubriendo. La segunda etapa, la extensión. La tercera etapa, liberación. Y la cuarta etapa, la destrucción interna. Cubrir es fácil de entender, que consiste en cubrir una parte determinada del cuerpo con colores armados, o incluso cubrir todo el cuerpo. Extensión significa que además de cubrirse a sí mismo, también puede extenderse a otras cosas, pero la premisa es, esta cosa está conectada al cuerpo. Por ejemplo, la espada en tu mano, la ropa en tu cuerpo, etc. son todas aceptables. Al llegar a la tercera etapa de liberación externa, la energía dominante puede separarse del cuerpo en un corto periodo de tiempo, unirse al arma para aumentar el poder de ataque o incluso arrojarse para atacar. Si fuera un espadachín, sería aún más escandaloso. También es posible unir la energía dominante a la energía de la espada y balancearla junto con el corte volador. En cuanto a la cuarta etapa final, puedes usar tu energía dominante para causar daño interno al cuerpo del enemigo. Esto es mucho más brutal que un ataque externo. Al fin y al cabo, por mucho que entrenes tu cuerpo, solo serás fuerte por fuera. Y una vez que alguien rompe la defensa externa, sus órganos internos, de hecho, es vulnerable. Por supuesto, no es imposible defenderse del daño interno, pero si quieres prevenirlo, también necesitas usar un poder dominante para defenderte. Para decirlo sin rodeos, la batalla entre los mejores expertos en realidad tiene que ver con el dominio. Especialmente el color armado dominante. En la novela original, ¿ve usted a alguno de los hombres más fuertes armados con armas débiles? No, ninguno. Es una lástima que Ludoland no haya despertado su poder dominante durante mucho tiempo. El color del arma todavía está estancado en la primera etapa. Es básicamente imposible alcanzar la tercera etapa en poco tiempo. Practiqué como loco durante mucho tiempo. Después de que Ludoland regresó a la vida para limpiar, fue al edificio de la sucursal para ocuparse de los deberes oficiales. Sobre el escritorio hay el último número de World Economic News. Esta fue la orden de Ludolan. A partir de ahora, todos los números de World Economic News serían enviados a su oficina lo antes posible. En realidad, los Morgan eligieron este material primero. Pero sí, este tipo acaba de pasar por un gran incidente. No hay necesidad de difundir directamente los escándalos del gobierno mundial. Pero este asunto de Shank se parece más a las noticias de los 8 trigramas, lo cual es muy adecuado. Mira lo que hay en el periódico. Ludolan abrió la boca para comentar. Vi una línea de grandes palabras escritas en los titulares de la primera página del periódico. Sorpresa. Los cuatro emperadores pelirrojos fueron gravemente heridos por los piratas bajo el mando de Barba Blanca. A excepción de los titulares. A continuación hay un montón de editoriales. Por ejemplo, el de Cabello Rojo dijo que no fui descuidado en ese momento. El hombre fuerte ha estado escondido en Baituan durante más de 20 años. ¿Cuál es su intención? Otro ejemplo, se rumorea que Barba Negra tiene un cuerpo especial y se convertirá en la primera persona del mundo con habilidades de fruta duales. Barba Blanca y Barba Negra, ¿por qué hay una sola palabra de diferencia entre sus nombres? ¿Es una coincidencia o? Oh. De todas formas, hay todo tipo de noticias, algunas son ciertas y otras inventadas por Morgan. Pero sea como sea, el contenido es realmente emocionante. Después de todo, un pirata poco conocido dejó tres cicatrices en la cara de Shanks. Y no es por descuido de Shanks. Esto es bastante asombroso, ¿de acuerdo? Supongo que el lado Baituan ahora, me temo que será muy animado, ¿verdad? Reclinándose en la silla, sosteniendo el periódico con ambas manos. Luroland disfruta de su raro tiempo libre. Nuevo mundo. Piratas de Barba Blanca. Barco principal. ¿Cómo es posible que Teach sea tan poderoso? No lo puedo creer. Este tipo Morgans a menudo empieza con una imagen y se inventa el resto, y además esta vez ni siquiera tiene una imagen. Sí, este es probablemente el plan de Marine. Te dije que dejaras de discutir. Si es verdad o no, deja que papá le pregunte a la pelirroja y lo averiguaremos. Los capitanes se pelearon. Al final fue Marco quien se levantó y la escena quedó en silencio. Papá, ¿qué te parece? Marco se giró para mirar a Barba Blanca. No es necesario, el pelirrojo, ya está aquí. Barba Blanca bebió un gran tazón de vino y luego dijo. Al oír esto, todos giraron la cabeza. A lo lejos, vieron un barco pirata que se dirigía hacia ellos. Y todos los capitanes conocen la bandera en la vela. Es el grupo pirata pelirrojo, uno de los cuatro emperadores. Hoth llama a Teach y pídele que esté en guardia contra Teach antes de que se resuelvan las cosas. Marco, si haces esto, papi, sé que si resulta que le hicieron daño a Teach, me arrodillaré personalmente y me disculparé con él, pero ahora, es mejor que Sachi tenga cuidado. Está bien, me pondré en contacto contigo de inmediato. Joza sintió. Luego abandonó silenciosamente la cubierta y se dirigió a la cabina inferior. Es que en este momento nadie lo sabe todo, ya es demasiado tarde. HMPH, chico pelirrojo, deja a un lado tu actitud dominante, de lo contrario, al ver al cabello rojo caminar por la cubierta, aquellos débiles hijos cayeron uno por uno. Barba Blanca estaba algo descontento. Este niño es tan bueno fingiendo que lo hace cada vez que viene aquí. Parece que no puedes empezar a hablar de cosas sin sorprender a algunas personas con una mirada dominante. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. También fue Conqueror quien lo lanzó y contraatacó directamente. Por un tiempo, dos auras aterradoras se entrelazaron, e incluso la cubierta del móvil y mostró algunas ligeras grietas. Ya sabes, aunque este barco no está hecho de madera de Adán, el material utilizado también es madera de altísima calidad. Se puede imaginar lo intenso que fue el enfrentamiento del conquistador entre ellos. Después de más de 10 segundos. Los dos retomaron su actitud dominante en un entendimiento tácito. Dime por qué estás aquí conmigo. Algo sobre Barba negra. No es tu turno de ocuparte de los asuntos de mi hijo. Barba Blanca resopló con frialdad. Por supuesto, Shanks esperaba tal actitud. Después de todo, conocía demasiado bien a ese anciano. Barba Blanca, con respecto a Barba Negra, originalmente no tenía planeado venir a hablar contigo, pero ahora que este asunto ha sido revelado, todo es diferente. ¿Qué crees que pasaría si un tipo que ha estado escondido bajo tus narices durante más de 20 años fuera descubierto de repente? Según la información que obtuve, parece estar siguiendo a Saji a la isla Gyojin, ¿verdad? Saji, está lejos de ser el oponente de Teach. Shanks lo dijo intencionadamente. Barba Blanca frunció el ceño profundamente. Aunque odiaba dudar de su hijo sin pruebas sólidas. Pero tengo que decir que lo que dijo Shanks tiene sentido. Un tipo que puede dejar tres cicatrices en su cara y ocultarlas en su masa blanca durante más de 20 años sin ser descubierto. Ya sea fuerza o estrategia, Sachiru definitivamente no es rival. Pero todo esto es solo especulación. Mientras no te hayan golpeado durante un día, no deberías dudar de tus adorables hijos. En ese momento, Barba Blanca de repente vio a Hozzi corriendo hacia Marco en pánico, sin saber de qué estaba hablando. Entonces la expresión de Marco cambió de repente. Hozzi, ¿qué pasó? ¿Cómo te ves cuando estás en pánico? Barba Blanca gritó. Papá, Sachi, algo le pasó a Sachi. Estas cosas. Y el tiempo, más de medio mes pasó sin darme cuenta. Se completó la Supermarine Academy. En cuanto al dispositivo de propulsión de clase Isla, debido a que el proyecto es demasiado grande, incluso si se inicia al mismo tiempo que la Academia Supermarine, todavía faltan más de 20 días para su finalización. También se completaron durante el mismo periodo la oficina de diseño de barcos, una nueva área de villas y cinco edificios de dormitorios. En la actualidad la rama cuenta en total con varios miles de marineros, investigadores científicos, trabajadores, etc. La mayoría de ellos no tienen casas donde vivir, por lo que tienen que montar tiendas de campaña temporales. Una es un poco escandalosa y la otra es una tienda temporal, pero no tiene las características de un edificio sistemático. Además, seguramente habrá más y más gente en el futuro. Por lo tanto, Lugoland todavía estaba en la jungla y planeó un área grande específicamente para construir un área residencial. De todos modos, esos edificios de dormitorio son baratos y el período de construcción es corto. No se necesita mucho tiempo para construirlo en grandes cantidades. Como resultado, Lugoland ordenó la construcción de 12 edificios residenciales de 5 pisos de clase C y una comunidad de villas para oficiales. Actualmente se encuentra en plena construcción. A medida que se iban completando los edificios residenciales uno tras otro, un gran número de personas hicieron sus maletas y se mudaron allí felizmente. Además de la construcción, contratación de personal. Casi le quitó los puntos a Budolán. El primero es Super Marine City. El instructor que el sistema envió originalmente simplemente no era suficiente. Como último recurso, Lugoland tuvo que comprar otro instructor de nivel A como instructor principal y cientos de instructores de nivel C, asignados a diferentes disciplinas. Originalmente, quería utilizar todos los instructores de nivel B pero cientos de instructores de nivel B. No puedo permitírmelo. Tuve que usar unos de nivel C para apoyar la escena. En cuanto a la oficina de diseño de barcos, también está equipada con un talento de nivel A, además de dos aprendices de nivel B y 20 de nivel D, en definitiva, después de disponer a este personal e imprimirle las características a tantos edificios. Lujolan estaba realmente agotado. En todo el cuerpo solo quedaban más de 3.000 puntos. Aún pobre. Parece que es hora de quitarle los mil millones de bailes a Nami. Lujolan suspiró y pensó en Nami nuevamente. Oficina de Diseño de Barcos. Calificación. C. Característica de construcción 1. Capacidad de diseño más 50%. Características arquitectónicas 2. Rigor más 80%. Ambos están dirigidos a diseñadores. Ludolan todavía está muy satisfecha con este efecto. Y vine aquí hoy porque Roy informó, ha completado el diseño del buque de guerra de primera generación de la rama. En la oficina del director, además de Roy y Ludolan, estaban reunidos aquí Kylo, el capataz del astillero, Silas, el ministro del Departamento de Ciencias, y Tina, quien acababa de ser nombrada subdirectora de sucursal por Ludolan. Coronel, el buque de guerra que hemos diseñado esta vez es diferente al anterior. Está hecho completamente de acero y utiliza muchas tecnologías nuevas proporcionadas por el Ministerio de Ciencia incluyendo dispositivos de máxima potencia, sistemas de armas, sistemas de reconocimiento de largo alcance, etc. Tan pronto como Roy abrió la boca, los demás estuvieron bien. Pero Tina estaba atónita. Espere un momento, director Roy, acaba de decir que todo el cuerpo está hecho de acero. Sí. Roy asintió en confirmación. Pero no es cierto que el acero no puede adherirse al agua. Sin duda, esto está un poco fuera de lugar para los nativos del mundo pirata. Luland miró la expresión de incredulidad de Tina y pareció sonreír amargamente. Coronel, ¿la posición de la línea de flotación de un barco vacío y de un barco lleno de carga es la misma? Claro que es diferente. Si hay demasiada carga, el barco se hundirá mucho en el mar. Tina respondió directamente. Me dije a mí mismo, ¿no es esto sentido común? Sin embargo, Roy sonrió. Entonces, alguna vez el coronel Tina pensó que, ya que se hundirá, ¿por qué se detiene cuando se hunde hasta cierto nivel, en lugar de continuar hundiéndose hasta hundirse? Esto, Tina no lo sabe. Casi todo el mundo conoce este fenómeno. Pero, pero nadie ha pensado nunca por qué. Eso es porque el peso del agua desplazada por el barco sobre la superficie del agua es igual a la flotabilidad que puede generar, y cuando su flotabilidad es mayor que el peso del barco, entonces, incluso si este barco está hecho de acero, aún puede flotar en el agua. Por supuesto, un bloque de hierro sólido definitivamente no funcionará, porque el mismo volumen de agua definitivamente no será tan pesado como el bloque de hierro, así que, mientras explicaba, Roy desplegó un dibujo de diseño. Se trata de una estructura completamente nueva, a la que llamo estructura hueca. Con esta estructura podemos aumentar el volumen total del barco, desplazando así más agua en el agua para generar una mayor flotabilidad. Tina estaba confundida. Roy interrumpió inmediatamente. De lo contrario, si continúas escuchando, tus párpados lucharán. Bien, en resumen, significa que este acorazado de acero realmente puede flotar en el agua, ¿verdad? Sí, estoy seguro de esto. Al oír esto, Tina también asintió y no continuó luchando con este asunto. Roy también continuó presentando. De lo que vamos a hablar a continuación es de un nuevo sistema eléctrico proporcionado por el Ministerio de Ciencia, llamado Sistema de Energía Cola. Al escuchar este nombre, la boca de Ludolan se torció de repente. Buen chico, hiciste esta cosa, Franky lo sabe. Reajuste salarial, sistema de energía. Ludolan, ¿es esta la Coca-Cola que Tina conoce? estaba confundida. Ella sabe sobre Coca-Cola. Aunque no lo veo muy a menudo, sí lo veo muchas veces cuando voy a comer a restaurantes. Pero, ¿cómo llegó este vehículo a convertirse en la fuerza impulsora del nuevo buque de guerra? Debería, tal vez, probablemente sea ese, ¿verdad? De hecho, Lugolan realmente no lo sabía. Aunque sabía que en el Ministerio de Ciencia había un grupo especializado en investigar nuevos tipos de energía. Pero realmente no sé qué motiva su investigación. ¿Quién habría pensado que el poder de la cocaína de Franky sería utilizado? Silas, ¿qué tan eficiente es este poder? Si solo se utilizara para la navegación, una botella de Coca-Cola sería suficiente para sustentar a un gran buque de guerra que navegara 300 millas náuticas. ¿Mucho? Ludolan también se sorprendió. ¿300 millas náuticas por una botella de Coca-Cola? Tan increíble. Es de hecho una de las tecnologías negras originales en el mundo pirata, coronel. Aún está en sus primeras etapas y hay mucho margen para desarrollarlo en el futuro. ¿Quieres decir que esta cosa se puede mejorar aún más? Sí, y hay mucho margen de mejora. Impresionante. Lurolan levantó el pulgar en secreto. Solía pensar que iría a Arabasta para ver si había petróleo. Pero ahora con esto todavía necesitamos aceite de lana. Roy, sigue adelante. Déjame ver qué sorpresas me puedes dar después. Ludolan estaba de buen humor. Sí, coronel. Todos deberían haber notado que este acorazado no tiene velas y utiliza hélices. Esta es también la inspiración que obtuve de Tana. Mientras hablaba, Roy cambió el dibujo del diseño. La unidad de potencia de Coca-Cola genera la fuerza necesaria y luego, a través de una serie de mecanismos complejos, finalmente impulsa los dos juegos de hélices en la parte inferior de la nave para que giren. ¿Qué tan rápido puede llegar? Esta es la mayor preocupación de Lurolan. La velocidad de diseño para crucero es de 22 nudos y la velocidad máxima es de 31 nudos. ¿Y qué pasa con el viaje? El grupo motor recibe mantenimiento cada tres meses y una revisión cada dos años. Además, mientras no se agote la Coca-Cola, puede seguir navegando. Muy bien. Lurolan estaba muy satisfecho. Luego, Roy habló durante un largo rato. Se presentó todo el barco en detalle. Cuando terminó de hablar, entregó su puesto a Silas. El siguiente aspecto es el de las armas, en el que Silas es mejor. Coronel, las armas las proporciona principalmente el segundo grupo de nuestro departamento científico. Los cañones principales son dos juegos de cañones gemelos de calibre 180 milímetros. También son cañones navales de reciente desarrollo por los dos grupos. Tienen las ventajas de un largo alcance y una gran potencia. En cuanto a la batería secundaria, todavía utiliza los resultados del segundo grupo, 12 cañones de doble propósito de alto nivel de calibre 105 milímetros. Además, en este buque de guerra también se desplegarán en gran número tres grupos de ametralladoras pesadas que se acaban de desarrollar allí. Impresionante. Luholam volvió a gritar en su corazón. No sólo entraron en la era de los acorazados, sino que incluso desarrollaron cañones. Además, ¿hay camiones secundarios de doble propósito y ametralladoras pesadas? Parece que no pasará mucho tiempo antes de que el Rodes 1518, que ha sido equipado durante poco más de dos meses, se pierda, Kilo, ¿cuánto tiempo tomará construir uno? Coronel, nunca hemos construido este tipo de naves. La primera tanda puede ser un poco más lenta. Se espera que en un mes aproximadamente, como máximo, se pongan en marcha dos naves al mismo tiempo. Después de pensarlo un rato, Kylo dio una estimación preliminar. Esto es diferente de la industria de construcción naval tradicional en el mundo pirata, que requiere la cooperación de varios departamentos para completarse. Después de todo, esos sistemas de energía, sistemas de control y sistemas de armas, él no puede hacerlo. ¿Has hecho la contabilidad de costes? Sí, coronel, si solo calculamos el coste del material, cada barco cuesta unos 380 millones de bailes. ¿Qué, tan barato? Los ojos de Ludolan se abrieron instantáneamente. No creo que el 3, 8 sea demasiado caro, al contrario, es demasiado barato. Ya sabes, solo un buque de guerra de tamaño mediano del cuartel general de la Marina, se trata solo de un velero de 2.000 toneladas, cuyo coste es de 100 millones de bailes. Y ahora estoy construyendo un buque de guerra que tiene el doble de tonelaje que un buque de guerra grande y está hecho de acero. ¿Solo 380 millones de bailes? Ejem, coronel, la madera, especialmente la madera fina que se usa para construir buques de guerra, es más cara que el acero. Al escuchar esto, Lugoland de repente se dio cuenta. Así es, el barco del grupo protagonista en el libro original solo utiliza madera de Adán para la quilla y algunas piezas clave, lo que cuesta unos 300 millones de bailes. Esto no incluye el resto de la madera. Después de todo, Asbaugh y Frankie han cubierto todos los gastos, de lo contrario, no se puede detener todo el barco ni por 500 millones de yuanes. Aunque los grandes buques de guerra de marina no son tan lujosos como para utilizar madera de Adán, su uso definitivamente no está mal. Después de todo, si la madera es demasiado pobre, no podrá soportar la devastación causada por el fuego de los cañones navales del barco planteándolo de esta manera, sin esos buques de guerra de acero hechos de madera cara, 380 millones de barcos serían una cantidad razonable. Comience la construcción de inmediato. En cuanto a los fondos, envíame una nota y lo aprobaré. Sí, coronel. Buen chico, originalmente quería ir a Nami a recolectar cientos de millones de lana para mí. Como resultado, antes incluso de empezar, solo dos buques de guerra costarían 760 millones. Si intento retomarlo de nuevo, seguramente habrá problemas con el funcionamiento normal de la sucursal. Después de todo, la sucursal 157 apoya a más de 3.000 personas. Eso es todo, en cuanto a los puntos, puedes pensar en otras soluciones tú mismo. Esa tarde. Cuando Silas y otros tomaron la nota firmada por Ludolan y pidieron dinero. Nami se puso furiosa inmediatamente. ¿Qué? ¿760 millones de bailes? ¿Crees que soy dueño de un banco? Te lo digo, si no tienes a Bailey, perderás la vida. Afortunadamente, Tina llegó con algunas personas y se llevó a Nami a un lado para hablar durante un largo rato. A regañadientes, sacó un total de 760 millones de baileys del almacén. Hermana Tina, acordamos que la próxima vez que Ludolam venga a mi casa nuevamente, tendrás que darle una paliza por mí. No te preocupes. Tina habla en serio. Después de escuchar esto, Nami finalmente les dio a los 760 millones de bailes a las tres personas. Próximo. El astillero Rhodes, la oficina de diseño naval, el departamento de ciencias, el departamento de fabricación y el departamento de inteligencia están todos ocupados. A través del mercado negro se suministran continuamente diversas materias primas a lugares designados. Más tarde, el departamento de inteligencia intervino y los transportó a Rhode Island en lotes sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, Ludolan olvidó una cosa importante. Azul Bru Bru, en la oficina, de repente sonó el teléfono. Soy Ludolan. Ya casi salgo de la zona sin viento. Llegaré en dos horas como máximo. Quebrar, solo una frase y luego el teléfono colgó. Maldición, ¿cómo es que te olvidaste de esto? Con solo escuchar la voz, Ludolan supo quién era. Teniente general del cuartel general de la Marina, Gion. Y escuché que el cuartel general decidió promoverla a candidata general, e incluso pensaron en un nombre clave. Parece Saji. Lugolan saltó. Con la fuerza de esta mujer, una vez que use su conocimiento, definitivamente podrá cubrir la mayor parte de Rhode Island. Para entonces, todo quedará al descubierto. Cogió directamente el teléfono y marcó. Azul Rubreu, ¿quién busca a Tina? Hermana Tina, soy yo. ¿Qué pasa? Hyonshan está aquí. Ven aquí, hace mucho que no veo a Tina, solo queremos tomar el té juntas y recordar los viejos tiempos. Loo-lan se quedó sin palabras por un momento. Hermana Tina, ¿has olvidado que la situación aquí no puede ser expuesta? Bueno, ese parece ser el caso, ¿qué deberíamos hacer ahora? Tina reaccionó y preguntó inmediatamente. Rápido, ayúdenme a evacuar toda la sucursal y que todos vayan al este de la isla a esperar. No importa cuán poderosa sea Gion-san, no puede cubrirnos allí. No hay problema, pero ¿qué pasa contigo? Yo llevaré a unos cuantos marineros a disfrazarse y luego iré a ese destartalado edificio de afuera a presumir. Después de hablar, Ludolan colgó el teléfono. Salí corriendo de la oficina directamente. Rápido, quítate toda la ropa, haz algunos agujeros aquí y allá, luego ponlas en el suelo y frótalas de un lado a otro unas cuantas veces, y finalmente pisándolas unas cuantas veces. Luholan gritó con varios marineros. Cuando los marineros oyeron esto, quedaron confundidos. ¿Qué quiere decir esto? Sin embargo, se trataba de una orden. Aunque todos se quedaron atónitos por un momento, la obedecieron rápidamente. Todos estaban sin camisa y sostenían en sus manos uniformes de la marina sucios y rotos. Ludolan lo revisó y quedó bastante satisfecho. Muy bien, ponte la ropa, luego quítate los pantalones y haz lo mismo. Justo cuando Ludolan estaba dando todo tipo de órdenes extrañas. Por otro lado, toda la sucursal también inició una reunión de emergencia. No solo los marineros, sino también el resto de la logística, los trabajadores, los investigadores científicos, etc., todos somos iguales. Siguiendo la orden, bajo la dirección de los ministros, partimos hacia el lado más oriental de la isla. Según la forma de la isla de Rodas, la distancia en línea recta desde Nudolán es la más lejana, por no hablar de Gion, incluso en general, no puede ser cubierto por la vista, el oído o el color. Después de organizar a los demás, Tina también llegó a Ludolan. Al fin y al cabo, ella también quiere mostrar su cara, ¿verdad? ¿Por qué te ves así? Tina está en shock. No solo el soldado del mar, sino también Ludolan estaba hecho jirones. Hermana Tina, dado este entorno, ¿qué tan limpio cree que puedo ser? Ludolan señaló el edificio en ruinas que estaba a su lado. Bueno, ese es realmente el caso. Es normal vivir en un entorno así durante un año y que esté hecho pedazos, ¿verdad? Pero entonces todos sois así, miró a Ludolan y a los demás, luego se miró a sí mismo, esta comparación, es realmente un poco demasiado. Hermana Tina, ¿qué tal si te quitas toda la ropa y me dejas encargarme de ello por ti? Salir. Más de una hora después. Llegó un gran buque de guerra de la marina de 5.000 toneladas. Ludolan también tuvo que suspirar, todavía hay algo en este mundo. Mire los cañones triples en la parte delantera, trasera, izquierda y derecha, más las dos filas en la proa, que suman un total de 12 cañones, y las mismas dos filas en la popa, que suman un total de 12 cañones secundarios. Aunque todos son cañones de Animalisa cargados frontalmente, definitivamente son mucho más poderosos que esos acorazados de vela de mi vida anterior. El buque de guerra no atracó en el muelle. Bueno, el muelle se derrumbó ligeramente debido al buque de guerra de Tina antes, y Ludolan no lo reparó. Además, incluso si el muelle no sufre daños, un buque de guerra de ese tamaño no puede detenerse en absoluto. Tuvieron que fondear a más de 100 metros de la costa y luego botar el barco para enviar a la gente a tierra. Tina, cuánto tiempo sin verte. Tan pronto como Gion aterrizó en tierra, rápidamente pasó junto a Ludolan y saludó a Tina. Era como si Ludolan fuera una persona transparente. Sí, ha pasado más de un año. Tina asintió. En la parte principal, aunque ella y Gion no son tan buenos como mejores amigos, tienen una buena relación. Después de todo, solo hay unas pocas mujeres marines que pueden atravesar todo el cuartel general. Naturalmente, todos se conocen y tienen una buena relación. Palo de golf. En ese momento, Gion finalmente se dio la vuelta. Miré a Ludolan. Oye, hermana Gion, ¿me trajiste las cosas? No seas tan superficial. Aunque la hermana M me pidió que te entregara algo, si no me das una razón adecuada, no te lo daré. Bueno, tú mismo lo sabes. Es muy difícil tratar con esta mujer. Ludolan suspiró levemente. Estoy demasiado aburrido para quedarme aquí y quiero encontrar algo para estudiar para matar el tiempo. ¿Investigación? Te doy algo, puedes estudiarlo y comprenderlo. Hermana Gion, no me subestimes. HMPH, no te estoy menospreciando. Vegapunk también ha estudiado esta cosa, pero ¿cuál es el resultado? En cuanto a ti, jaja, frente a Ludolan, Gion activó directamente el modo burla. Sin embargo, aunque parecía desdeñoso, sus acciones no eran así. Sacó un paquete de cosas de su ropa y lo tiró casualmente. Este material es para tres personas. Debes saber cómo usarlo, así que no te logré. Vamos, Tina, ve a sentarte en mi bote. Después de arrojarle cosas a Ludolan, Gion tomó directamente a Tina y se fue. Después de todo, también vio el edificio en ruinas de Ludolan. No es un lugar donde puedas sentarte y tener una buena charla. Después de que ambos abordaron el bote y navegaron hacia el buque de guerra, Ludolan abrió la bolsa en su mano. Vi varios trozos de corteza entre ellos, que exudaban una fragancia especial. Entonces, ¿es este el material utilizado para hacer el papel de vida? ¿Qué tipo de árbol es? Bueno, nada de esto es importante, lo importante es un grupo del departamento de ciencias se especializa en el estudio de los genes, que estudien esta cosa y finalmente la clonen y la implanten en Rhode Island. Esto debería ser posible, ¿no? Bueno, eso es todo. Por supuesto, tendremos que esperar hasta que Gion se vaya. Al fin y al cabo, toda la sucursal ha sido evacuada en este momento. Buque de guerra de gran tamaño. Dentro de la habitación en Gion, en ese momento, dos tazas de té negro sobre la mesa exudaban un rico aroma. Gion, todavía no te he felicitado. Escuché que tu orden de ascenso se emitirá pronto. No importa cuán promovido o no, el rango militar sigue siendo teniente general, solo tiene el nombre clave de Momousagi. Gion agitó su mano. Estás exagerando un poco. ¿Es ese un nombre en clave normal? No, esa es la señal de un potencial general. Cuando los tres generales actuales queden vacantes, seréis la próxima generación de generales de la Marina. Tina puso los ojos en blanco hacia Gion y luego dijo. Pero Gion simplemente negó con la cabeza. Ella sabía muy bien que no importaba si se había convertido en general de reserva o no, lo importante era: ¿tienes la fuerza de un general? Sin esa fuerza, incluso si hay una vacante en el puesto general, no podrá llegar más lejos. Y si tienes tanta fuerza, entonces, incluso si no eres candidato a general, aún puedes llegar a la cima. General, representa el rostro de Marine. Es el pináculo del poder en este mar. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el mérito o la posición militar. Que puedas llegar a la cima depende solo de tu fuerza. Pero obviamente, el yo actual, él no tiene esta fuerza. Bueno, no hablemos de mis asuntos. Hablemos de lo que le pasó a Esmocoso. ¿Y tú, qué pasa? La expresión de Gion de repente se volvió seria y miró a Tina a los ojos. Preguntó. Tina no entiende lo que quieres decir. El corazón de Tina de repente dio un vuelco. Pero aún así se esforzó por controlar su expresión y preguntó. Tina, lo he sentido a través de mi experiencia desde que llegué a la isla. La fuerza de Esmocoso, aunque parece ser peor que la del teniente general de élite de nuestro cuartel general, no es más débil que la de un teniente general ordinario. Y tú, tú eres igual que es mocoso, pero no me digas que tu cuerpo puede crecer hasta este punto en solo un año. Escucha esto. Tina también estaba confundida. He despertado mi sentido de la vista, pero no se utiliza esta cosa para sentir el ataque del oponente y predecir su próximo movimiento. Podría ser. Cuando hayas alcanzado la etapa avanzada de tu cultivo de la vista, la audición y el color, aún tendrás esta capacidad. Es una lástima que no le haya preguntado a Ludolan, de lo contrario Ludolan definitivamente se lo diría, sí, por supuesto. Y además de esto, hay N tipos de formas especiales de jugar el juego. Sin embargo, aunque estaba en shock, Tina reaccionó rápidamente. Gion solo habló de Ludolan y su propia fuerza, nada más. En otras palabras, tal como adivinó Lumoran, el conocimiento y el color de Gion no pueden cubrir toda la isla. Tampoco se percató de que más de 3.000 personas fueron evacuadas al este de la isla. Está bien, el problema físico de Ludolán se ha resuelto, pero le pidió a Tina que lo ayudara a mantenerlo en secreto. En cuanto a Tina misma, desde que Tina despertó su poder dominante, su fuerza ha ido creciendo rápidamente. Quizás se deba a la acumulación. Después de escuchar la explicación de Tina, Gion frunció el ceño ligeramente.